Capítulo 8. Desatado. El verdadero poder de los Rinnegan, el viento, azotaba y rodeaba la llanura cubierta de agua destruida, arrastrando pequeños restos carbonizados de hojas y pequeñas astillas en el campo destruido e inundado. El viento agitaba todas las formas de los que estaban sobre el claro cubierto de agua, y parecía ser el único objeto en movimiento en el espacio, ya que agitaba las formas del Ambu difunto y extendido a los pies de Naruto. Como era de esperar, todos los ojos estaban puestos en el rubio, y él estaba mirando a sus adversarios enmascarados sin emoción y con la misma intensidad, sangre que no cubría su torso y rostro vestidos de negro. Rastros débiles de chakra rojo y azul se arremolinaban y sacudían violentamente a su alrededor. El aura que salía del rubio era opresivo y forzaba la inquietud de grabar en los corazones de todos aquellos que acababan de ver su brutal eliminación de los dos ambulantes. Que el moverse solo unos centímetros de sus cuerpos se había convertido de repente en una tarea, y no podían detener el ligero temblor que estaba en sus rodillas. El aura fría y maliciosa alrededor del rubio nunca disminuyó mientras él miraba fijamente hacia adelante sin expresión. Sus ondulados y afilados ojos morados casi parecían atravesar las formas de Danzo y sus hombres. Con el frío que hacía, el suspenso era sombrío, el aire era pesado y sofocante, y se podía ver con las venas crecientes y abultadas en las características corporales de los miembros de la fundación por lo apretados que estaban agarrando sus armas y obligándose a no terminar sus vidas allí mismo. Del intenso aumento de la gravedad y la intención de matar. Si real o psicológico seguía siendo un misterio, pero ciertamente estaba allí. Todo lo que vieron al mirar a los ojos de la rubia fue la muerte y, de repente, no sintieron todo lo que estaban a la altura de la tarea de involucrar al niño monstruo que tenía delante. Dio un paso adelante, y todos sus enemigos se tensaron con anticipación y luego desapareció. Danzo gruñó cuando Naruto desapareció ante sus propios ojos. La velocidad que estaba mostrando atrapó incluso a su ojo entrenado para capturar el movimiento por sorpresa. ¿Dónde está él? Su ojo rojo de tres tomoes examinó el campo, parpadeando aquí y allá con una velocidad que no podía ser normal para un ojo. Naruto apareció en medio de las decenas de Shinobi Rod restantes desaliñados y levantó un puño morado envuelto en chakra que se unió a la mandíbula del primer objetivo enmascarado, enviándolos volando en el aire desde el impacto y enviando pequeñas ondas de choque que se contraen. El aire agachándose debajo de una barra horizontal. Un apéndice mecanizado en forma de cabeza con ojos ondulados similares emergió de su espalda, sacando una mirada estupefacta de su enemigo, a quien el rubio no ofreció respiro y respondió al ataque con una patada giratoria en la mandíbula del hombre. Dos Ambu más empuñando tanto se lanzaron hacia él, y de manera bien sincronizada enviaron múltiples cortes hacia su forma más pequeña para cegarlo. Sin embargo, simplemente los esquivó a todos moviendo su cabeza fuera del camino de otro corte, agarró al hombre por el brazo y lo golpeó terriblemente fuerte, su puño clavándose en el torso del hombre y haciendo que una parte de su ropa se rasgara en un agujero de lágrima del tamaño de un puño detrás de su espalda. Giró el cuerpo del hombre antes de lanzarlo hacia otro oponente descendente que se acercaba desde arriba desequilibrado y sin la capacidad de cambiar su trayectoria en el aire. El hombre fue golpeado de lleno y cayó al suelo en un ruido sordo y aplastante. Naruto saltó y aterrizó sobre la cabeza de otro Ambu, agarrándose y envolviéndose la cabeza con las piernas y colgando boca abajo usando la cabeza como palanca para colgar antes de torcer las piernas con la cabeza del hombre. Todavía entre ellas se escuchó un fuerte y resonante chasquido cuando el cuello del hombre se retorció repugnantemente por el rubio mientras retorcía las piernas. Toda la vida desapareció simultáneamente de los ojos del hombre mientras caía al suelo con su cuello emitiendo un sonido punzante, desalojándose a sí mismo y saltando del cuerpo del hombre, ya que se desplomó sin vida al suelo poco después.
Naruto despegó a toda velocidad, su figura borrosa sobre la superficie del campo, cubierto de agua antes de aparecer ante un desafortunado Anbu de cabello azul que no pudo responder lo suficientemente rápido como para esquivar la patada alta que conectaba con su barbilla, la suela de la sandalia ninja de Naruto, cavando en la barbilla del hombre y haciendo que brote sangre de la boca del hombre, ya que posiblemente se mordió la lengua por la fuerza de la dura patada antes de que el impacto lo lanzara por los aires, tomando eso como su señal y desapareciendo. Naruto apareció debajo del hombre justo cuando estaba a punto de golpear el suelo y levantó la rodilla, que desafortunadamente el hombre cayó encima, y un escalofrío que le hizo temblar los huesos, lo suficiente como para hacer que el costado al margen, Danzo maldijo por lo bajo, ahora se estaba volviendo dolorosamente evidente que esta batalla era definitivamente desfavorable para sus hombres y que sus números habían disminuido debido al asalto anterior de Higure, y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la batalla Kyuubi niño del Rinnegan fue realmente aterrador. Siempre había dado por sentado los ojos del niño en comparación con el Sharingan, pero aquí estaba presenciando el verdadero poder divino que había sido exagerado en los rumores durante siglos antes de que supuestamente todos fueran considerados míticos. No había visto una matanza como esta desde Madara y este niño. Esta simple arma fallida ciertamente lo estaba haciendo creer que era el demonio reencarnado, la segunda venida del fantasma de los Uchiha y Ichiko. La extraña crueldad era algo digno de ver y digerir, pero todavía no le había mostrado nada, solo velocidad, brutal taijutsu y esa extraña habilidad de tercer apéndice. Estaba un poco preocupado, pero aún confiaba en poder poner al niño bajo su control al final de esta batalla. Mientras tanto, Higure solo observó a su estudiante desmantelar un pequeño ejército de operaciones negras entrenadas arduamente, y hacer que pareciera un juego de niños, mientras se maravillaba del increíble poder que mostraba su nieto rubio. Sabía que tenía que ayudarlo. El rubio sufría por dentro y hacía todo esto por ira y dolor. Este brutal asesinato tampoco le sentó bien, pero la pregunta era si podría detenerlo. Sabía que dejarlo llorar y expresar su venganza era probablemente la única forma en que podía lidiar con la pérdida de Okaru, pero al final simplemente volvería para atormentarlo y la realidad se establecería después de que desatara toda su ira y emociones, y luego se derrumbaría. Después de esto, solo necesitaba recordarle la diferencia entre la venganza y la justicia, porque los dos estaban tan interconectados que uno a menudo era impulsado por el primero a buscar el segundo, y desde ese punto de vista a menudo se confundían con el otro. La justicia no era venganza, y la causa de esta confusión podría ser el resultado de la cultura de los shinobi. Solo esperaba que el rubio emergiera de esto intacto, tanto mental como físicamente. Independientemente del hecho de que quedaría marcado por la devastadora experiencia. Mientras tanto, Naruto atrapó un tanto destinado a decapitarlo con sus manos. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, uno podía ver que no estaba tocando sus manos en absoluto, y simplemente se había detenido a unos centímetros de hacer contacto con sus palmas. El atacante intentó retroceder el arma, pero lo encontró de alguna manera atrapado, retenido por una fuerza invisible que el rubio estaba soltando entre sus palmas. Agarrando sus palmas juntas y cerrándolas alrededor del arma afilada con fuerza, Naruto la sacó del agarre del hombre antes de arrojarla expertamente detrás de él distraídamente sin mirar, y un cuerpo cayó detrás de él cuando él tanto golpeó a otro miembro de la raíz tratando de escabullirse de él. Detrás la sangre goteaba de las palmas de la rubia, ya que el tanto obviamente había cortado una trinchera grotesca dentro de sus palmas cuando se la arrancó descuidadamente de las manos del Anbu. Sin embargo, el rubio que empuñaba Rinnegan ni siquiera registró el líquido rojo derramado cuando sus heridas se volvieron a unir con una rapidez que superó con creces a la de una costurera. La otra raíz,
cuyo tanto fue usado para matar a su compañero, miró a través de la conmoción de corta duración antes de que el rubio lo destripara con una rodilla dura en el pecho, lo que lo hizo toser. La desafortunada desaparición del miembro de la fundación se retrasó brevemente cuando Naruto contuvo su ataque cuando vio a través de la cabeza mecanizada en su espalda cuando otra presencia se acercó a él por detrás con un tanto elevado. El rubio respondió en consecuencia, girando fuera del empuje antes de responder con una patada en la mandíbula del hombre que lo envió volando hacia atrás antes de chocar con uno de sus hermanos que no pudo atrapar y detener su impulso, y al final se volcaron por el hombre girando hacia el ambu destripado. Naruto lo miró con penetrantes ojos fríos y ondulados, haciendo que el hombre se estremeciera por dentro. Detrás de su máscara un zumbido señaló la liberación de una cuchilla negra debajo de la manga holgada del rubio antes de que la volviera a levantar y la metiera en el pecho del hombre, hundiéndole sin esfuerzo la cuchilla afilada y resistente como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Los ojos del hombre se abrieron antes de volver a su cabeza, mientras la muerte retorcía su conciencia al inframundo y al Shinigami que lo esperaba. Naruto retiró la espada negra del pecho del hombre distraídamente, sangre brillante y brillante cayendo en cascada por pequeños goteos antes de mirarla con una mirada curiosa de inspección, como si fuera la cosa más impulsiva que había producido, su sorpresa escondida detrás de su máscara de indiferencia. Se giró al sentir el suelo retumbar bajo sus pies solo para ver a un dragón de la tierra apresurándose hacia él, separando la inundación de agua creada por el esfuerzo anterior de Higure a partir de su increíble tamaño y rugiendo hacia el Rinnegan empuñando a Uzumaki. El rubio esperó al gran dragón de tierra antes de activar su camino de absorción de chakra y todos sus enemigos sonrieron interiormente cuando lo vieron esperar al monstruo de la tierra con las manos extendidas y las palmas. ¡Bum! Se escuchó un fuerte rugido y un sonido resonante cuando el dragón de la tierra colisionó con Naruto y lo condujo al suelo cubierto de agua y danzó en las líneas laterales. Cerró los ojos con victoria creyendo que sus hombres finalmente habían derrotado al rubio Uzumaki. Apenas unos segundos después, se escuchó un crujido y un desmoronamiento cuando el dragón de la tierra se sacudió violentamente, apareciendo varias grietas a lo largo de todas su longitud antes de que comenzara a desmoronarse en pequeños pedazos de roca y escombros, haciendo que todos los enemigos vueltos a los espectadores vuelvan la cabeza hacia donde estaba el rubio. Visto por última vez cuando el dragón golpeó contra él, basta con decir que toda la raíz se sorprendió al ver que el enorme Dotón Ninjutsu se derrumbaba en nada más que barro y escombro sin vida, y que un fino tono blanco exudaba de las palmas del rubio mientras chupaba todo el chakra, pero por supuesto ellos no sabían eso. Saltando hacia atrás, Naruto puso una distancia considerable entre él y sus oponentes, luciendo ligeramente erizado pero sin rasguños ni cicatrices prominentes en sus rasgos. Estaba mirando al suelo, con sus rebeldes puntas de cabello ensombreciendo sus ojos. Solo quedaban 17 hombres de los 34 que había contratado y todos los demás estaban tendidos en el suelo inmóviles. La batalla pronto se convertiría en una conmoción y sus oponentes no perdieron el tiempo en lanzarle una gran pelota hacia él una vez más. 5 de la porcelana blanca enmascararon Anbu para ser exactos. Y todos salieron disparados desde posiciones opuestas hacia el rubio que los esperaba impasible, con una espada negra que se disparó impulsivamente a la existencia en su mano. Los hombres se precipitaron hacia Naruto por todos lados. Su carga formando una pequeña forma de pentágono de figuras atacantes, sus manos armadas retrocedieron peligrosamente para cortarlo convergiendo sobre el rubio con el viento azotando sus formas ahora voladoras, arrojaron sus armas al rubio que simplemente movió su pierna izquierda con un ligero movimiento y levantó las manos. Shinra Tensei, su voz apenas audible podía considerarse un susurro, una intensa ola de fuerza gravitacional concentrada, que
pesaba mucho y aplastaba el cuerpo, explotó desde la palma de la rubia, arrastrando viciosamente a los miembros de la base. Sus gritos de dolor y horror continuaron en el viento cuando fueron aplastados por el poderoso empujón de la gravedad. Naruto se quedó allí, con las dos manos extendidas lejos de su cuerpo hacia las direcciones opuestas en las que había repelido el ambu de la raíz en señal de su Rojutsu característico. Sus manos cayeron hacia sus costados, los ojos del apéndice de la cabeza en su espalda se movieron intensamente entre aquí y allá, buscando cualquier movimiento enemigo. Un repentino sonido apresurado atrapó la mirada de la cabeza mecanizada. Sin embargo, el rubio no parecía estar alerta de nada. El aire zumbó cuando un ambu descendió sobre Naruto, que lo miró por el rabillo del ojo, todavía de espaldas a él. Justo cuando el hombre bajó su arma para atacar, Naruto se dio la vuelta y distraídamente una larga vara negra emergió de las mangas de su mano derecha. El rubio simplemente se volvió y bloqueó un golpe detrás de él de uno de los subordinados de Danzo. Shuradou, Naruto susurró por impulso, haciendo que el hombre que estaba luchando con él levantara la cabeza hacia él en clara confusión ante lo que había dicho y el significado detrás de esto. Pero no tuvo que esperar mucho por su respuesta. Un tercer brazo surgió y se desprendió del hombro del rubio, sorprendiendo al adversario emocionalmente defectuoso antes de que atravesara su torso y lo golpeara con fuerza, emergiendo de su espalda en otra muestra de brutalidad despiadada por parte del rubio Arg. El grito del hombre no fue escuchado por el rubio, que casi parecía intrigado que el hombre estaba llorando de dolor cuando su apéndice lo desgarró. La sangre cubría el parche de tierra donde estaban, el agua cubierta de llanura brillante con una mancha carmesí aterradora. El apéndice del rubio tenía una apariencia mecanizada similar a la cabeza todavía en su espalda, y brillaba con sangre y goteaba la energía vital en pequeños globos rojos mientras el hombre colgaba de él. El tercer brazo de Naruto todavía tenía la forma ya fallecida del hombre suspendida en el aire, mostrando la increíble fuerza bruta que empacaba, antes de abrirse lentamente como una plataforma de lanzamiento, todo el tiempo todavía firmemente plantada en el interior, y hundirse en el cuerpo del hombre. Y una ráfaga de proyectiles de misiles se desprendió de él, disparando y lanzándose hacia los hombres de Danzo a velocidades increíbles. Reconociendo el peligro, cinco de los cimientos ambu saltaron hacia adelante y se pararon frente a sus camaradas, dos corrieron a través de sellos cortos y separaron hábilmente el cuerpo de agua utilizando la manipulación del viento con corrientes constantes y ráfagas cortas de viento, exponiendo el suelo mientras los otros hurgaban a través de sellos manuales. Escupió tierra suave y fangosa impregnada de chakra sobre la tierra temporalmente visible en el campo húmedo. La tierra retumbó un segundo después y una enorme estructura de tierra erguida, parecida a una pared, se levantó del suelo para bloquear y recibir la peor parte de los explosivos. Sin embargo, simplemente navegaron alrededor de ellos como si tuvieran mente propia antes de converger en sus objetivos. Y explotando en grandes conflagraciones de llamas y escombros, y absorbiendo la gran estructura de tierra en la explosión, una inmensa onda expansiva siguió en consecuencia. Un gran velo de humo se cernía sobre el área de la ráfaga de implacables explosiones de misiles. Era tan denso que Naruto no podía ver a través incluso con su Rinnegan, pero parecía no importarle y simplemente extendió sus sentidos y dejó que los ojos parpadearan activamente. Inquisitivamente en el proceso, lánguida y distraídamente usó su brazo mecanizado para arrojar el cuerpo del ambu muerto con el puño al suelo sin gracia y dirigió su mirada a la nube de humo que ahora se levantaba. Danzo se quedó allí, lejos de la batalla. Él sabía que con ese ataque solo quedaba un puñado de su raíz. Estaba preocupado por este nuevo espectáculo del rubio, incluso si no lo admitía. Las habilidades que mostraba el Kyubi mostraban cuán verdaderamente invaluable era un arma. Sabía que tenía que poner sus manos sobre el rubio, incluso si eso significaba sacrificar toda su raíz. Podía hacer nuevos reclutas en Otogakure no Sakto.
Si Naruto pudiera ver la expresión preocupada en el rostro del hombre, podría haber sonreído malvadamente, pero por suerte la nube de humo y polvo le proporcionó al hombre la cobertura necesaria. Mientras tanto, con Higure, el hombre solo había visto con ojos muy incrédulos cómo su estudiante disponía de más de 20 Anbu nivel Shinobi sin piedad, sin pestañear. El hecho extraordinario fue que había logrado tal tarea en poco más de 4 minutos. La mitad del jutsu que Naruto había usado lo dejó perplejo y lo asombró enormemente, y aunque parte de él deseaba ayudar a Naruto, pudo ver que el rubio estaba manejando a sus oponentes de manera efectiva y brutal, y además pensó que necesitaba preservar su chakra para Danzo, y decidió usar la oportunidad brindada por Naruto para recuperar su ingenio y fuerza. Había esperado poder proteger a su nieto rubio del duro destino de Shinobi, pero con los acontecimientos de hoy sabía que había fallado y Naruto ahora sabía cómo era realmente Shinobi. Si pudiera, trataría de razonar con Danzo. Sin embargo, el hombre era un shinobi demasiado duro y ambicioso para ser influenciado por algunas palabras sinceras. La única salvación que conocía al hombre merecía y la única forma en que se le podía dar un segundo de sus posibilidades ya agotadas era si muriera. Esa era la única forma en que podía salvarse de su camino oscuro. Entonces, ¿este es el verdadero poder del Rinnegan? De hecho, está a la altura de su impiedad mítica. Una expresión lejana estaba en los rasgos del pelirrojo mientras miraba hacia adelante cuando el humo comenzó a dispersarse y se pudieron distinguir varias siluetas borrosas de Naruto y Rod. El área había sido remodelada por los misiles, se destacaron nuevos cráteres prominentes llenos de agua y quedaron pequeños estanques del agua que había sido diseminada por el implacable asalto de las armas disparadas de la rubia. La nube de vapor se levantó lentamente, mostrando los diversos carbonizados cuerpos hundiéndose en el río hecho a sí mismo de Higure. Naruto miró a los secuaces restantes de Danzo, ya que el humo finalmente se había dispersado. Ahora dudaban en hacer el primer movimiento porque ya no sabían qué esperar de él, por lo que supuso que debería dar el primer paso en este baile. Extendiendo su mano frente a él, otra varilla de cuchilla hecha de materia negra se levantó lentamente de su palma y se fue corriendo en dirección a sus últimos dos oponentes restantes, su ropa negra y cabello rubio azotando violentamente en el viento. Como el viento se apresuró por su forma acelerada, sus oponentes enmascarados no lo esperaron y también irrumpieron, para encontrarse con el rubio a mitad de camino, con el primer encuentro de Anbu y el choque de armas con Naruto, creando un sonido metálico al rozar las dos armas de acero. Al ser empujado lejos, el hombre se echó hacia atrás cuando su compañero apareció frente al rubio. Su tanto crepitaba con un rayo y estaba listo para darle un golpe incapacitante antes de que pudiera ser su arma para evitar el ataque. Dos manos de apéndice blindado surgieron del pecho de Naruto, ambos arrancándolo y rasgando su ropa antes de defenderse del ataque. Uno agarró al hombre por el cuello mientras que el otro estaba cerrando armas con él, en el proceso despojando al hombre de su capacidad de usar ambas manos. Gakidou, la espada negra, desapareció cuando Naruto adelantó sus dos manos normales libres, dejándolas serpentear la forma del hombre y agarrándolo por el cuello. Uno de los apéndices en forma de brazo desapareció del cuello del miembro de la fundación y desapareció en el rubio agarrando el cuello del hombre con sus fuertes y pequeñas manos. Un delgado tono azul azulado de chakra fue atraído hacia las manos de Naruto mientras drenaba al hombre fuera de su chakra. La forma del hombre se desplomó contra el rubio mientras le quitaba todo su chakra. Su forma se volvía más pálida con cada segundo que el portador rubio de Rinnegan absorbía más de su energía vital soltando al hombre. Su forma cayó lánguidamente al suelo ante Naruto, su cuerpo pálido como el papel y marchitándose bajo el viento mientras desaparecía en el polvo.
La última raíz que quedaba estaba a poca distancia, mirando a Naruto con manos temblorosas que sujetaban su arma con fuerza. El hombre había sido condicionado para matar sus emociones, pero no se le había enseñado cómo responder a ellas cada vez que salían a la superficie, y ahora no sabía cómo actuar ante la repentina aparición de emociones intensas. Era humano y, por lo tanto, conocía el miedo, y no era algo que pudiera ser desterrado si uno tuviera un corazón y un pensamiento racional de lo que significa morir. Ahora estaba simplemente mirando a Naruto, paralizado por sus ojos fríos y su propio miedo a encontrarse con el mismo destino que su compañero, que había sido marchitado en la nada por el rubio. Un clon estalló en humo junto a Naruto, haciendo que los tres pares de ojos paralizados sobre Naruto alzaran las cejas delicadamente al ver al rubio usando una técnica básica pero peligrosa de ninja al lado de su doujutsu. Naruto levantó su mano una vez más, su chakra potenciado por Bijuru circulaba violentamente dentro de el Shinra Tensei, y con esas palabras apenas audibles, la forma de la última base restante Anbu fue levantada del suelo y arrancada de la tierra con fuerza. Golpeó y chocó contra un árbol con el que chocó antes de que su forma se deslizara por la longitud de la mitad inferior restante de la corteza del árbol y cayera en el río de agua con solo su torso superior visible por encima del agua. Morir. Y eso fue lo último que escuchó el hombre cuando sintió un agudo y cálido acero caer a través de él y el árbol detrás de él, dejando al hombre empalado en el árbol. Naruto y su clon miraron impasible el hombre al que acababa de matar, un gran matiz de sangre manchando el agua a su alrededor. Se escuchó un estallido cuando el doppelganger desapareció en una nube de humo. Dándose la vuelta, comenzó a dar pasos hacia su verdadero enemigo, a quien quería matar. Sintió que su sangre hervía solo de pensar en él y en cómo les había quitado a Otaru. Iba a destrozar a Danzo y llevarlo al infierno hoy. Mientras tanto, Danzo estaba parado sobre la superficie del agua, sus facciones faciales normalmente educadas no se veían por la oscura capucha de nubes que aún se hinchaba sobre el área. Sabía que para ganar aquí tendría que sacrificar algunos dones de esa técnica, pero no era nada que no pudiera manejar. Después de todo, se enfrentaba a un engendro divino y a su monstruoso abuelo. Se quedó allí, manteniendo su forma sobre el agua, usando suelas cortas y dominadas de chakra debajo de sus pies. Levantó la vista cuando Naruto salió de detrás de una hilera de árboles y caminó hacia él lentamente. El antiguo anciano de Konoha transfirió su mirada hacia el chico por el que se estaba metiendo en problemas en su mente. El niño era de Konoha, era su arma de guerra, la razón por la que se tomó la molestia de agregar estos sutiles ajustes, como los llamó para sí mismo. El niño fue el arma que iniciará el inicio de un nuevo orden de paz que verá a las cinco grandes naciones unidas bajo una sola pancarta, la pancarta que fue Konohagakure no Sato. Su última Konoha tendría al niño hoy, venga al infierno o en aguas altas, y solo la muerte le impedirá hacerlo. Su mano colada se movió dentro de su capa, el hombre la sacó lentamente antes de que fuera revelada. Mientras el hombre la sacaba con éxito de su capa negra, su mano rodeó su brazo derecho, donde tres aparatos de oro gigantes cubrían el brazo fuertemente vendado. Y lentamente giró el primer rayo del protector dorado del brazo, dejándolo caer al agua debajo. Naruto caminó lentamente hacia el hombre, sus pasos creando pequeñas ondas en el agua y levantando pequeñas gotas de agua en el aire a su alrededor. El vapor rodó por la superficie donde los pies del rubio hicieron contacto con el agua. Mientras caminaba hacia su enemigo, la ira salió del rubio en oleadas, y cuando su mirada finalmente se encontró con los rasgos imperturbables de Danzo, Naruto se sintió más enojado cuanto más se acercaba al hombre de cabello peludo que era responsable de la muerte de su Onee-san. La ira simplemente se vertía en él, casi como si no fuera suyo, y estaba luchando por no ceder a sus instintos animalistas, instándolo a destrozar al hombre. El rubio se quebró cuando la afluencia de ira se hizo demasiado fuerte y cuatro colas de chakra rojo explotaron fuera de él, cubriendo al rubio en una mortaja de chakra sangrienta y carmesí, sorprendiendo incluso a Danzo, que miró alrededor mientras el agua a su alrededor comenzó a evaporarse rápidamente.
La corrosiva sensación de calor de lava del chakra de Naruto. Su cabello ahora había adquirido una apariencia salvaje y desordenada, sus ojos ahora de un color rojo ondulado puro, los colmillos sobresalían por las comisuras de sus labios, y sus marcas de bigotes también se habían engrosado, dándole una apariencia depredadora mientras acechaba. Hacia su presa su piel se estaba despegando en una pantalla pútrida, dejando atrás una capa de piel enrojecida que era un espeso carmesí oscuro y burbujeante de manera grotesca. Danzo soltó un gruñido cuando vio que otra cola se manifestaba desde la espalda del rubio y la capa externa de su piel se le cayó mucho más rápido. El cuerpo del rubio se puso rígido y sus ojos brillaron como si estuviera envuelto en algún tipo de lucha interna. Danzo aprovechó esa oportunidad y corrió hacia el rubio congelado con rápidas velocidades borrosas, su Sharingan ardiendo y sus tres tomoe girando salvajemente. El hombre apareció ante el rubio y tan pronto como sus ojos hicieron contacto con los ondulados carmesí del rubio, los labios del hombre se crisparon mientras murmuraba algo en voz baja. Genjutsu. Sharingan, el ojo de tres tomoe del hombre, giró mientras se clavaba en los ojos de Naruto. Haciéndole dejar de golpear a favor de mirar los ojos rojos del hombre, intentando hipnotizar e hipnotizar al rubio que empuñaba Rinnegan. Naruto se congeló por un breve momento, su forma se aflojó lentamente y sus ojos se abrieron antes de que sus párpados cayeran lánguidamente. Danzo dejó que una sonrisa satisfecha de sí misma se extendiera por su rostro al ver los ojos vidriosos del rubio. Sin embargo, pronto se le cayó de la cara cuando un gruñido bajo escapó de los labios del joven Kyubijin Chuuriki y el hombre solo tuvo tiempo de abrir los ojos antes de ser arrojado rápidamente del rubio por un torrente violento de viento ondulante. Danzo aterrizó acrobáticamente, sus ojos mirando al rubio. Naruto ahora era simplemente una silueta enrojecida con sutiles rasgos humanos, su figura había adquirido una apariencia humanoide y estaba encorvado, su chakra continuamente aumentando y aumentando. Cinco colas de chakra vermellón espumoso que lo azotaba sin restricciones, su apariencia era animal con largas y erguidas orejas rojas de chakra. Las cejas del antiguo anciano se arrugaron cuando asumió un ceño en sus rasgos. Había pensado que su Sharingan funcionaría en lo que respecta a su investigación, sabía que la técnica que había utilizado era la técnica que podría someter a un Bijuu. Ausentemente el hombre se preguntó si un tipo especial de sangre Uchiha o Chakra podría ser lo que se necesitaba, pero no se entretuvo en ese pensamiento por mucho tiempo. Miró al Jinchuriki Kyubifiet con el ceño apenas visible. El Jinchuriki de 5 colas estaba encorvado, dos grandes orbes blancos circulares, supuestamente sus ojos penetrantes en Danzo, sus labios anchos y brillantes con sierras afiladas para los dientes. A este ritmo, va a perder el control de la bestia y como soy yo ahora dudo que pueda detenerlo. Si se lanza, Danzo simplemente lo miró con una cara inexpresiva, observó como el Naruto de 5 colas continuaba agarrando su cabeza y luego se detuvo. El rubio de ojos ondulados rugió salvajemente, burbujas de chakra burbujeando fuera de él y envolviéndolo en una oscuridad. Capa densa de chakra carmesí, parece que la retirada será la mejor opción, parece que la situación se está volviendo rápidamente desfavorable, supuso el hombre en sus pensamientos. Una distancia considerable de Danzo, Higure estaba mirando al rubio Jinchuriki con una mirada preocupada, estaba desconcertado por la cantidad de chakra que salía despreocupadamente del rubio. El hombre metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel verde desteñido con un kanji. Lo miró dubitativo antes de que su mirada volviera a Naruto, que dejó escapar otro rugido escalofriante de sus labios. Tendré que intentar usar este sello de supresión para tratar de cortar la influencia del Kyubi sobre él, dudo que lo haga.
detenerlo, sin embargo, tengo que intentarlo. Naruto está profundizando en un pozo de desesperación y enojo y por un Jinchuriki que es muy peligroso. Con ese último pensamiento en mente, el hombre se volvió borroso hacia el rubio, agotando sus reservas agotadas mientras hacía que Chakra se pusiera de pie para aumentar su velocidad. Casi allí, murmuró el hombre por lo bajo mientras estaba a unos metros del rubio. Sin embargo, los ojos de Naruto brillaron entre rojo y morado antes de soltar una onda de choque mejorada de chakra, enviando al pelirrojo volando lejos de él, obligando al hombre a canalizar más chakra a sus pies para evitar de que su cuerpo sea empujado hacia atrás por el intenso rugido. Minscape, goteo. Se siente como si estuviera flotando en un pozo de la nada. No tenía sentido del tiempo ni de su propia existencia. Goteo. No sabía si estaba flotando en el viento o simplemente estaba soñando. De cualquier manera, solo quería quedarse allí. No tenía ningún recuerdo de cómo terminó aquí. Un minuto vio morir a Otaru y recordó lo enojado que había estado. Al siguiente estaba matando a Anbu descuidadamente y luego estaba flotando aquí. Goteo. Naruto abrió los ojos solo para encontrarse cara a cara con un perfecto reflejo sólido de sí mismo, aunque este tenía ojos ondulados negros como el carbón con una esfera roja para una pupila. El rubio parpadeó sus ojos solo para encontrar al otro rubio todavía allí, mirándolo intensamente con una mirada que no podía comprender. Su otro yo estaba mirándolo con penetrantes ojos negros como el carbón, pero había pequeños restos de una sonrisa en su rostro. ¿Eres el Kyuubi? Preguntó Naruto con una ceja levantada. Sus ojos ahora miraban firmemente la otra réplica de sí mismo a dos pies de distancia de él. El otro rubio de ojos negros gruñó ante eso. Su comportamiento cambió de despreocupado a uno de frialdad de piedra mientras sus ojos perforaban fríamente al rubio de ojos púrpura. No, yo soy tú. Hubo un breve silencio mientras los rubios se miraban el uno al otro, casi como si midieran la legitimidad del otro. Ya veo. Naruto simplemente asintió ante eso antes de mirar a su alrededor, sus ojos observando el espacio oscuro en el que estaban con un curioso mira. ¿Por qué estoy aquí? La suya ahora reveló que la otra mitad simplemente gruñó molesto al decir: estás aquí porque te estás resistiendo al poder. ¿Resistiendo? ¿Qué quieres decir? La bola de piel está tratando de filtrar su chakra en nosotros y no lo aceptarás. Naruto permaneció callado ante eso, mirando la piscina de agua debajo de él. El otro lado más oscuro del rubio frunció el ceño enojado. ¿Por qué te resistes a tu bastardo? ¿No quieres venganza por lo que le hicieron a Otaru, eh? El tono intenso en la voz del otro Naruto sorprendió al rubio, pero no tanto como su referencia a Otaru como a su hermana sí, pero el rubio comenzó en silencio solo para ser interrumpido mientras su otra mitad lo miraba acaloradamente. ¿Pero qué? El Kyuubi puede ayudarnos, me lo dijo, solo déjalo salir y nos ayudará a matar a ese viejo bastardo. Lo siento. La mirada de Naruto de ojos morados cayó al charco de agua debajo de él, una mirada triste en su rostro. Yo, no puedo, pronunció muy suavemente. Sus palabras hicieron que los ojos más oscuros de Naruto se estrecharan. Mientras dejaba caer la cabeza al suelo, la mitad más oscura lanzó un salvaje gruñido de ira ante la respuesta del rubio de ojos morados. ¿Por qué no puedes? Después de todo, no pudiste protegerla. Sus dientes se apretaban unos a otros mientras hablaba, lo que hacía casi difícil descifrar lo que estaba diciendo. Naruto simplemente permaneció callado ante eso. Sus ojos no se encontraron con los de su personalidad más oscura. Él solo se quedó allí mirando distraídamente su propio reflejo en la superficie del agua a su alrededor en la habitación oscura y oscura. La otra cabeza de Naruto cayó ante la falta de respuesta del rubio de ojos morados. Sus ojos estaban oscurecidos por su flequillo, sus puños apretados lo suficiente como para que su puño se volviera una sábana blanca. Dio dos pasos acechantes hacia su contraparte rubia opuesta, mirándolo fríamente y agarrándolo con fuerza por la camisa. Bastardo, sabía que eras egoísta. La dejaste morir. Dejaste que nos la quitaran cuando prometiste para protegerla, y ahora ni siquiera dejarás que el Kyuubi nos ayude a vengarnos del tipo que tomó a Otaru, ¿eh?
Un gruñido depredador escapó de sus labios, mientras miraba al otro rubio de ojos morados. Apretó los puños alrededor de su camisa, sin embargo, el otro Naruto de ojos morados solo miró distraídamente delante de él, agravando a su homólogo de ojos negros como el carbón. ¿Por qué no dejas que nos ayude? Sus manos no estaban arrugando la camisa de su mitad opuesta. El rubio de ojos morados se dio la vuelta para mirar su réplica de ojos negros con su propia mirada dura. Porque no quiero convertirme en un monstruo en el proceso, convertirme en lo que esas personas en Konoha dijeron que era. Es algo ella trabajó muy duro para hacernos olvidar y no puedo caer demasiado lejos así. El otro sentimiento positivo que albergaba la manifestación del rubio respondió con furia, su tono áspero hizo que el otro rubio se estremeciera involuntariamente. Mataré a Danzo pero no me convertiré en un monstruo solo por hacerlo. Su declaración fue recibida con un silencio ensordecedor, su contraparte extrañamente silenciosa e incapaz de responder. La otra cabeza de Naruto todavía estaba inclinada por la vergüenza, levantó la cabeza y justo cuando estaba a punto de responder, todo el escenario cambió. Se encontraron en una amplia llanura cubierta de hierba con grandes árboles, el avión estaba lleno de exuberantes bosques verdes y el cielo era de un color dorado sorprendente. Con nubes hinchadas de color azul cielo, toda la escena era perfecta, imaginaria y aumentada. Por las hermosas y extrañas especies de pájaros que volaban por encima, eran pájaros de todos los colores y tipos, y cantaban alegremente y soltaban melodiosos silbidos que transmitían una sensación de calma en el hermoso espacio. Los dos rubios se encontraron maravillosamente maravillados de la belleza del extraño avión de cielo dorado, sin embargo, pronto salieron de su estupor cuando una voz suave y amable habló desde detrás de ellos dándose la vuelta, los dos pares de ojos pertenecientes a las dos personalidades que formaban Uzumaki Naruto se abrieron tan pronto como se encontraron con la mirada del dueño de la voz, Hotaru One-chan. Sus formas se pusieron rígidas mientras exclamaban al unísono, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras miraban a su hermana sustituta. Hola, Naruto-kun. Las acciones de la chica reflejaban tanto las del Otaru real que fue doloroso cuando sonrió cálidamente a las dos rubias. Su rostro en forma de diamante mostraba mucha compasión y afecto fraternal, y se mostraba en la forma en que sonreía, de forma similar a como siempre lo hacía cuando estaba entre los vivos. Los ojos de Yami Naruto se abrieron de sorpresa cuando preguntó, su forma temblando de felicidad y tristeza, pero ¿cómo? La forma de la niña brillaba con un color celestial, oscureciendo gran parte de ella para que no fuera visible. No estoy realmente aquí, solo soy una imagen mental evocada por tu mente porque estabas pensando en mí. Su declaración provocó una mirada de sorpresa en ambas rubias antes de que miraran tristemente al suelo con los puños cerrados. Fue la conciencia positiva de Naruto quien rompió el silencio mientras hablaba con una voz llena de melancolía y tristeza, entonces eso significa que todavía estás. Se desvaneció al final, su mirada viajó hacia el cielo de arriba, permitiendo que sombras de luz dorada se reflejaran en su rostro mientras sonreía tristemente. La niña asintió con la cabeza, sus movimientos con una coreografía perfecta de su verdadera forma, sí, pero también puedo suponer que la razón por la que estoy aquí podría ser como una pequeña parte de mi conciencia que quedó atrás cuando morí. Quiero que sepas que estoy feliz donde estoy y que no tienes que preocuparte. Dijo suavemente, un pequeño pájaro blanco con plumas doradas cayendo sobre sus hombros, picoteándola cariñosamente. Yami Naruto tartamudeó, tanto él como su contraparte positiva, luchando con cualquier cosa que decir, yo, adiós Naruto-kun, te extrañaré. El rubio reaccionó bruscamente ante eso, extendiendo la mano y solo agarrando la nada mientras el paisaje cambiaba nuevamente y se encontraban de vuelta en el avión oscuro y normal.
La conciencia positiva se volvió cuando escuchó un sollozo ahogado escapar de su mitad negativa opuesta. El rubio lo miró con tristeza antes de moverse hacia él, agarrándole el hombro y dándole un apretón reconfortante. Lo siento, pero es hora de terminar con esto. Voy a luchar contra Danzo y te pido que por favor no interfieras como tú lo hizo antes de que comenzara la batalla. El rubio no esperó una respuesta y simplemente se dio la vuelta, alejándose. Sin embargo, fue detenido por el oscuro Naruto, que levantó la mano y lo detuvo. Ei, lo miró con una sonrisa viciosa, sus lágrimas ahora se borraron de su rostro. No te detengas y lo rompas en pedazos. El positivo de ojos morados Naruto solo asintió con una pequeña sonrisa, recibiendo el mensaje que el otro rubio estaba transmitiendo antes de desaparecer por completo del avión. Sello de paisaje mental, Naruto encontró sus pies sumergidos en un charco de sustancia burbujeante roja. El agua a su alrededor estaba burbujeando con una sustancia rojiza y sucia. El rubio miró a su alrededor, viendo que el espacio dentro del sello estaba inundado con el corrosivo chakra rojo de su inquilino, el agua hasta los tobillos antes de que la gran puerta metálica que mantenía atrás al Bijuru ahora era de un rojo carmesí puro y burbujeante. Geaba con vapor como lava caliente de un volcán. El aire estaba lleno de odio, ira inmensa y todas las otras emociones negativas que uno podía nombrar, y era sofocante y abrumador. El rubio se volvió y miró a su alrededor. El chakra rojo inundaba los numerosos pasillos y caminos con tuberías, viajando dentro de las tuberías que estaban agrietadas y goteando con el chakra rojo ardiente del Kyubi. El rubio supuso que las tuberías eran vías que ayudaban a filtrar el chakra del Bijuru en su sistema circulatorio. Fijó su mirada en la enorme puerta donde podía distinguir al Kyubi, sonriéndole con locura y sus manos agarrando los barrotes de las puertas de metal. Ningen, acércate. Naruto solo miró fijamente al Bijuru antes de caminar más cerca de la puerta con pasos lentos y deliberados, deteniéndose ante la gran puerta y acercándose cara a cara con el Bijuru en una sorprendente demostración de valentía. Sin embargo, el Bijuru no parecía notar esto por completo. Ahora arranca este sello insufrible. Naruto se quedó callado, sus ojos viajaron al sello sobre su cabeza con una mirada curiosa, antes de mirar de nuevo a los Bijuru y mostrar una emoción que no podía comprender. El Bijuru levantó una ceja inexistente, ya que el niño no se movió, sino que simplemente siguió mirándolo. ¿No deseas vengarte de tu hermano muerto? Naruto miró hacia abajo, apretando su puño con tanta fuerza que estaba sacando gotas de sangre que cayeron en la piscina roja debajo de él y aparentemente se evaporó tan pronto como hizo contacto con la superficie. ¿Cómo pudiste mirarme y preguntar eso? De hecho, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Naruto susurró tan bajo que su voz apenas era audible incluso para los fuertes oídos del Bijuru, lo que permitió que una ceja delicada se levantara con curiosidad. Pensé que después de ese tiempo en Konoha, al menos podríamos ser civilizados con uno, que entendiste de dónde venía, pero luego seguiste adelante e hiciste esto. Supongo que verme te enfermó tanto que quisiste borrarlo, intentaste matarme. Kyubi, nunca me había sentido tan traicionado en mi vida. Ahórrame tu tonto sentimiento, Ningen. No me importan. No me importan más que mis propias ambiciones. Soy la culminación de milenios de odio. Un simple niño como tú nunca podría esperar comprender un ser como yo. El Bijuru respondió intensamente, sus ojos penetraron en la pequeña forma de Naruto. Naruto simplemente se rió secamente en respuesta. Sí, supongo que me engañé pensando que tú también eras un ser vivo que también tenía sentimientos, que conocía la soledad, pero ahora todo lo que veo es lo amargo y egoísta que eres en realidad. Es ahora me pregunto si nadie ha intentado entenderte. Naruto se volvió para mirar al Bijuru intensamente, un aura intensa de chakra que lo rodeaba, el charco de chakra rojo volviendo a la jaula donde estaba, frente a Naruto con una intensa mirada propia. Estoy decepcionado de ti, Kyubi, tú sé que nunca te haría algo así. De hecho, estaba planeando un día encontrar la manera de liberarte e incluso considerar ser tu amigo, pero después de esto, no creo que pueda perdonarte por intentarlo.
Aprovecha mi desesperación para organizar tu escape. Los ojos de Bijú se abrieron ante eso. Algo sobre esas palabras tocó un acorde duro y doloroso en su interior. Naruto se dio la vuelta y le dio la espalda al Bijú, mirándolo por el rabillo del ojo. Si haces esto una vez más, encontraré la manera de hacer que las cosas sean un infierno para ti. Naruto desapareció de la jaula y el Bijú dejó escapar un suspiro oculto que no sabía que había estado conteniendo. Aunque trató de convencerse de que había sido un truco fugaz de los ojos, había habido algo en la forma en que Naruto lo había menospreciado, al poderoso Bijú. Un presagio del caos y la destrucción. Había algo en la mirada de desaprobación del joven rubio que lo hacía sentir pequeño, inferior, y le recordaba a él. Su padre, la bestia, realmente no apreciaba el sentimiento, pero sabía que el rubio lo había hecho mal. Sin embargo, nunca en un millón de años se disculparía. No lo hizo. El Bijú solo deseaba sentirse libre una vez más. ¿Había algo terriblemente malo en eso? Sí, había tratado de aprovecharse de un niño herido, pero también tenía sus propios sentimientos. A considerar, muchas cosas extrañas habían sucedido hoy. Estaba impresionado con la forma en que Naruto luchó y se resistió desesperadamente a su chakra, incluso con su lado más oscuro, influyéndolo y logrando incluso mantener su forma normal, aunque ligeramente cuando manifestó cuatro colas. Sin embargo, lo que más lo había impresionado era cómo el rubio había enfrentado su terrible poder y lo había amenazado, y luego tuvo esa sensación. Una firma de chakra era apenas imposible de rastrear y tan débil que el Kyubi pensó que lo había imaginado, pero allí no lo estaba confundiendo. La firma chakra de ese hombre estaba en algún lugar de otra parte oculta de la mente de su contenedor, y la fuerza de la firma solo crecía con cada cola que se manifestaba. El Bijú sabía que sus sentidos nunca podrían engañarlo. Él está aquí en alguna parte. Soltando un gruñido bajo, ningen tonto. El Bijú gruñó internamente con un ligero enojo al ver que las múltiples líneas de grietas que se habían tallado en las paredes comenzaban a desaparecer y las paredes del sello comenzaron a repararse. Su chakra comenzó a regresar a la jaula lentamente, pero fue controlado por el rubio. Al final, decidiéndose a ver cómo se desarrollaron los eventos, el Bijú cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre sus brazos en un pensamiento profundo, su mente aún centrada en la ubicación de la débil firma que había sentido. ¿Dónde estás, Yondaime Hokage? De vuelta al campo de batalla, Higure observó con impotencia cómo el silueta de seis colas de Naruto dejó de aferrarse a su cabeza con fuerza, luego con un fuerte gruñido gutural escapó del chakra envuelto en rubio antes de que el chakra rojo comenzara a desaparecer en él lentamente, dejando atrás a Naruto completamente indemne y controlando el chakra azul que circulaba a su alrededor mientras sus rasgos faciales se configuraban en una mirada de intensidad. Rinnegan. Los ondulados ojos morados de Naruto brillaron siniestramente como resultado de la cantidad de chakra que estaba imbuyendo en ellos, antes de que el violento chakra rojo dejara de envolver al rubio en su sistema de chakra una vez más, y sus rasgos volvieron a la normalidad mientras resistía el odio. Chakra de su inquilino. A cierta distancia, Danzo parecía sorprendido cuando vio al rubio completamente no afectado. Todos los rastros de su salvaje Bijuru chakra habían desaparecido y solo quedaban reservas aceptables de chakra Jinchuriki. Dentro de él, los rasgos faciales del hombre fueron educados en una expresión muy neutral. Sin embargo, en el interior había una historia diferente. Estaba preocupado y muchas preguntas llenaron su mente. Desde si Naruto había logrado domar el Bijú que tenía dentro de sí mismo o si lo había abrumado, y lo que estaba viendo era simplemente el uso de Bijú. Su cuerpo como medium suspiró cuando sintió solo pequeños restos de Bijú chakra dentro del rubio. Volvió a poner su mano sobre su brazo, finalmente contento de que la intensa atmósfera se hubiera levantado. El hombre reanudó su giro de los grandes pernos en su brazo mientras se preparaba para la batalla. Su rostro mostraba compostura y falta de preocupación. Había visto todo lo que el niño podía hacer, sabía qué esperar de él y, por lo tanto, lo esperó con calma mientras se dirigía hacia él, una varilla negra apareciendo en su palma.
Tan pronto como las manos de Danzo soltaron el último rayo de oro, el tiempo pareció ralentizarse cuando los tres grandes tirantes dorados descendieron en cámara lenta hacia el agua debajo y una vez que hizo contacto con la superficie del agua, Naruto desapareció y reapareció ante el hombre. Hoja negra preparada para apuñalarlo. Una espada apareció en la mano de Danzo, bloqueando el ataque sin ayuda, sin embargo, resultó ser un error de su parte cuando Naruto lo hizo retroceder. Danzo desenganchó al rubio, saltó hacia atrás y aterrizó unos metros sobre la superficie del agua con gracia, se lanzó contra Naruto con su espada, un fino matiz de viento que se extendía desde la punta y alargaba el alcance del ama. Naruto, que podía ver el chakra, esquivó la estocada girando hacia un lado mientras Danzo se lanzaba hacia él con su espada, girando lentamente. Naruto respondió con una patada baja a los pies del hombre, pero Danzo saltó sobre su ataque y envió una patada a la cara del rubio mientras en el aire, que Naruto bloqueó con ambas manos cruzadas delante de él protectoramente, tomando la fuerza del ataque que tuvo el efecto deseado de lanzar al rubio hacia atrás. Danzo voló tras él, su larga ropa blanca y negra se agitaba en el viento mientras saltaba tras el rubio volador. Naruto logró plantar sus pies en el agua, sus pies cavando en el agua y salpicando agua desordenadamente, mientras todavía se desliza rápidamente sobre la superficie del agua por el impulso que Naruto vio cuando Danzo voló tras él. Naruto levantó la mano, haciendo que el hombre de carga detuviera su carga a favor de ver lo que estaba planeando. El rubio vio que el hombre envió instantáneamente más chakra a sus pies, probablemente pensando que iba a usar jutsu de gravedad. El brazo de Naruto se abrió antes de que una ráfaga de pequeños misiles volara hacia Danzo, quien se dio la vuelta y salió corriendo, desviándose y usando la agilidad más allá de su edad para engañar al implacable armamento mecánico y hacerlos explotar contra árboles al azar o contra ellos mismos. Danzo hizo sellos rápidos con las manos mientras corría antes, respirando suavemente, hizo girar su forma ligeramente y sopló una brizna de viento casi circular que cortó la ráfaga de proyectiles restantes, haciéndolos explotar en una lluvia de llamas. Maldijo en voz baja por olvidarse de la técnica del niño para disparar explosivos a sus oponentes. Ahora se hizo evidente que derrotar al rubio no iba a ser fácil. El hombre desenvolvió su mano derecha vendada, a la que el rubio había prestado poca atención, brillaba con pequeños tonos de rojo cuando 10 orbes redondos se abrieron, pareciéndose el ojo en la cuenca derecha del hombre. Mientras tanto, la Higure en recuperación que estaba parada al margen solo pudo contener un jadeo al ver la pálida mano derecha del hombre, o más bien lo que estaba incrustado en ella. Había 10 ojos Sharingan, el Kekkei Genkai ocular del antiguo clan exaltado de Konohagakure, el Uchiha. Aparentemente, el antiguo anciano había impartido los ojos en él y ahora Higure entendió lo que quería decir cuando habló de agregar pequeños regalos a su creciente fuerza y estaba completamente asqueado. Se preguntó si Rusen sabía lo que el hombre había estado haciendo, pero supuso que sí, pero simplemente lo dejó ir debido a su amabilidad y al bien de su antigua amistad. Estaba claro ahora, Danzo realmente era un monstruo y el pelirrojo creía que acababa de desentrañar una conclusión importante sobre la infame masacre de Uchiha. Ahora sabía que Danzo estaba detrás de eso y también el hecho de que el chico que supuestamente había masacrado a su clan tenía relaciones con las operaciones negras de Anbu significaba que había tenido la desgracia de estar bajo la influencia de Danzo. Todo sumaba, Danzo tuvo que haber masacrado al clan por su propio deseo egoísta de adquirir el Sharingan, pero la verdadera pregunta era ¿por qué tomarse tantas molestias? Danzo era un hombre de poder en Konoha y era visto como el asistente del Hokage, entonces, ¿por qué tomarse tantas molestias para adquirir los ojos a menos que fuera? La comprensión apareció en la cara del hombre, haciendo que sus ojos se abrieran de sorpresa mientras miraba a la menos que quisiera controlar un Bijū. El Sharingan tiene la capacidad de controlar un Bijū, así que hizo todo esto porque deseaba algún día controlar a Naruto.
Las piezas finalmente se unieron y el pelirrojo fue recibido con la sorprendente comprensión de la verdadera historia detrás de las ambiciones del hombre. Miró hacia el lugar donde el hombre luchó con Naruto, solo un poco más de tiempo y sería capaz de implementar su última técnica, independientemente de los costos. Campo de batalla, Danzo irrumpió hacia Naruto, girando su espada en su mano mientras la derribaba sobre el rubio que contrarrestaba con su propia cuchilla de metal negro un fino tono de chakra azul que lo rodeaba. Danzo se encontró en un punto muerto con Naruto ya que no podía empujar al rubio empoderado. Naruto vio que el hombre atacó con una patada alta que el rubio apenas esquivó por la piel de sus dientes. Saltando hacia atrás para poner más distancia entre él y su oponente, maldita sea, necesito más velocidad, pensó el rubio y distraídamente su camino Asura se activó, el agua bajo sus pies comenzó a hervir antes de que Naruto explotara a velocidades insondables para sorpresa de Danzo, Higure e incluso el propio rubio cuando fue impulsado hacia adelante por una ardiente explosión de chakra debajo de sus pies, apareciendo antes de que Danzo Naruto con los ojos abiertos hundiera una mano blindada en el pecho del hombre. La sangre explotó del hombre mientras miraba a Naruto con los ojos muy abiertos antes de que simplemente gruñiera y desapareciera. Naruto miró a su alrededor confundido solo para sentir un rápido movimiento de golpeteo detrás de él. Al mirar detrás de él vio a Danzo atacar hacia él. La sorpresa arañó la cara de Naruto, pero sus facciones se endurecieron por la ira Shuradou. Todo el cuerpo de Naruto se endureció como el acero justo como Danzo. Bajó su espada sobre él, el rubio agarró a Danzo por el brazo, antes de darle un fuerte golpe en el torso del hombre, haciéndole escupir una mezcla de saliva y sangre sobre las aguas turbulentas. No perdió el tiempo en lanzar tres golpes rápidos más en las tripas de Danzo antes de completar la combinación con una patada feroz en la cara del hombre que lo envió volando con un gruñido. Naruto se sorprendió al escuchar sus instintos sensores que le decían que esquivara mientras el Danzo que había golpeado despiadadamente se convirtió en humo y escuchó como un aullido de viento silbaba hacia él. El rubio fue volado brutalmente, tres de las balas de aire cavando y perforando directamente a través de su hombro y piernas, mientras su enemigo evitaba golpear cualquier punto vital que pudiera ser perjudicial. Naruto dejó escapar un gemido de dolor cuando las balas de viento lo desgarraron y lo cortaron, haciéndolo caer de rodillas. Sin embargo, chakra rojo burbujeó alrededor de los cortes del rubio, tejiendo su corte y piel perforada rápidamente, haciendo que un ceño alineara las facciones de Danzo. Parecía que todavía estaba canalizando el chakra del Kyuubi, pero él tiene el control, esto hará las cosas más difíciles. Ahora no puedo arriesgarme a Kotoamatsukami, lo que significa que tendré que encontrar otra forma de someterlo, pensó el hombre con un gruñido bajo, sus ojos mirando a Naruto. Naruto entrecerró los ojos al hombre al darse cuenta de que uno de sus ojos con el brazo incrustado estaba parcialmente abierto y proyectaba una distorsión de chakra alrededor del anciano de Konoha. 8 de los ojos estaban abiertos y uno completamente cerrado, mientras que otro estaba parcialmente abierto y mientras se concentraba en él, vio que también se cerraba lentamente. El rubio no sabía qué significaba todo esto y se sorprendió cuando mató al hombre solo para que desapareciera y reapareciera vivo e ileso, pero sabía que antes de que terminara el día lo mataría de una forma u otra. Echó a correr hacia el impasible comandante de la raíz. Naruto se lanzó y disparó dos cuchillas negras con ambas manos hacia el hombre que adelantó su espada, desviando hábilmente las armas duraderas Futon. Shinkuta y Gyoku, las mejillas del hombre se hincharon, sus fosas nasales se dilataron cuando inhaló aire antes de disparar una gran ráfaga de viento que se comprimió para formar una gran bola de viento que voló hacia Naruto, separando el agua y creando violentas ráfagas de aire sobre la superficie del agua. Naruto detuvo su asalto, levantando ambas manos y absorbiendo el chakra en la técnica. El viento azotó la ropa de Naruto mientras sacaba el chakra de la técnica, creando rastros de aire cegador y blanco y dejándolo como una pequeña ráfaga poco impresionante.
De viento el rubio miró a su alrededor, notando la ausencia de su oponente cuando sintió que el chakra del hombre reponía sus propias reservas. Los ojos ondulados del rubio parpadearon entre aquí y allá, tratando de determinar dónde podría haber desaparecido su enemigo desaparecido. Los ojos del rubio se abrieron cuando sintió que dos manos agarraban sus piernas con firmeza antes de tirar de él al fondo del agua. Una vez que Naruto desapareció en las profundidades, se encontró con un fuerte golpe que se clavó en sus entrañas, haciéndole soltar un jadeo burbujeante, otro se enterró en sus entrañas y luego una rodilla antes de un golpe en la mandíbula que lo desorientó un poco, haciéndolo desorientar. Tragó bocados de agua mientras luchaba por respirar. Danzo lanzó pequeñas ráfagas de chakra debajo de sus pies para aumentar su velocidad y nadó hacia el rubio, listo para terminar la batalla. Naruto, que se hundía lentamente más profundo, sin aliento y tragando más contenido del agua, sintió que su conciencia se alejaba lentamente de él, colgando de un pequeño hilo y forzando a chakra a sus ojos. El rubio los volvió a abrir. Mriba Furbrei, la superficie del agua abultada casi como si algo profundo hubiera liberado un aliento tranquilo y luego el agua explotó mientras todo el claro quedaba nivelado por un intenso peso de aplastamiento fuerza gravitacional. La forma de Danzo salió volando también antes de chocar con una gran roca, creando una grieta en ella antes de que su sangre cayera en cascada por la gran losa de roca. La cabeza de Naruto estalló en el agua, tosiendo violentamente antes de que el resto de su cuerpo emergiera bajo la superficie del agua, antes de pararse lentamente sobre la superficie de la inundación de agua, posado sobre una rodilla, su codo apoyado sobre él mientras inhalaba rápidamente. El oxígeno a su alrededor. El rubio tomó una pequeña pizca del chakra de su inquilino una vez más, ejerciendo una gran precaución en el proceso para evitar otro escenario en el que Bijuru intentara algo divertido. La sensación de su calor caótico rejuvenecía sus caminos agotados, levantándose y enderezando su forma empapada y empapada, miró hacia Danzo, que desapareció de la existencia y desapareció de la gran roca de piedra y reapareció. Ileso una vez más el rubio entrecerró los ojos cuando vio un quinto ojo en el brazo del hombre de cerca. El hombre corrió a través de más sellos manuales antes de lanzar otra violenta ola de viento hacia Naruto, quien esta vez esquivó, antes de despegar hacia Danzo, quien también hizo lo mismo. Una espada negra se levantó de la manga del rubio, cayendo en su mano cuando su vara se encontró con la espada de Danzo. Los dos ataques enviaron fuertes oleadas de aire por el impacto de sus dos ataques. Naruto envió una estocada sin esperanza al pecho del hombre, desviando la vara negra del rubio al suelo. Danzo empujó su propia espada hacia adelante y justo cuando entró en contacto con la piel de Naruto se hizo añicos, haciendo que los ojos de Danzo se abrieran de sorpresa mientras el resto del torso del rubio adquirió una apariencia mecanizada. Naruto plantó una palma en el pecho del hombre, antes de aplastarlo con una violenta ola de gravedad que lo envió volando por los aires. El rubio desapareció y apareció por encima del antiguo anciano de Konoha en el aire, levantando su mano hacia atrás. Una barra negra estalló fuera de la palma de la rubia antes de que la hundiera en el pecho del hombre. Arg Danzo dejó escapar un dolorido cuando el arma negra y resistente del rubio lo atravesó, enviando oleadas de dolor inimaginable que viajaban por el cuerpo del hombre tan pronto como la hoja negra atravesó la forma del hombre. Se desvaneció en la nada, una leve imagen posterior apenas visible de él permaneciendo debajo del rubio portador de Rinnegan. Una patada repentina y dura se clavó en la espalda blindada de Naruto. Sin embargo, las propiedades mecanizadas duraderas tomaron la peor parte del ataque. Naruto torció la parte superior de su torso en un ángulo de 360 grados, haciendo que incluso Danzo se estremeciera por el shock, aunque su choque duró poco.
El brazo de Naruto adquirió una apariencia de cuchilla aserrada antes de que el rubio lo empujara hacia el pecho del hombre, haciendo que charcos de sangre volaran por el aire. Naruto agarró el cuello del hombre, pero el hombre desapareció bajo el agarre del rubio, casi como si nunca estuvo allí, pero fue una mera ilusión. El rubio dejó escapar un gruñido frustrado cuando aterrizó de nuevo en la superficie, olvidando su entorno por un breve segundo de frustración. Grandes gotas de sudor rodaron por la cara de Naruto mientras buscaba a Danzo. Danzo se paró a pocos metros del rubio, jadeando con fuerza cuando el agotamiento finalmente lo alcanzó. No había pensado que la pelea con Kyubi Jinchuriki duraría tanto tiempo, sin embargo, había durado más de lo que había pensado. Y no solo eso, sino que el chico había luchado contra él en igualdad de condiciones y si no un poco más fuerte de lo que era. Se había visto obligado a usar constantemente a Izanagi durante toda la batalla, había estado luchando contra los Jinchuriki durante más de 9 minutos, y solo quedaba un ojo, lo que significa un minuto de inmortalidad. Si lo usaba bien, el hombre miró su pálido brazo blanco, las esferas rojas estaban cerradas, excepto la que tenía en la palma de su mano, y sabía que solo tenía una oportunidad para derrotar al niño y guardar su último ojo para una posible pelea. Lea con Higure. Parece que voy a tener que sacrificarlo. Había planeado usar esto después de haberlo sometido, sin embargo, no tengo otra opción. Naruto se volvió borroso hacia Danzo cuando finalmente pudo distinguirlo. También sentía que las oleadas sutiles de agotamiento lo saludaban, pero a diferencia de su adversario, tenía reservas inagotables de chakra y un bijuru en su cuerpo. Kotoamatsukami. Tan pronto como Naruto hizo contacto visual con el hombre, se congeló aunque solo fuera por una fracción de segundo, cayendo directamente en las garras de Danzo, quien lo agarró por el cuello y lo levantó en el aire. Chico tonto, ¿realmente esperabas derrotarme? Te felicito por hacer un esfuerzo valiente, pero al final fue inútil, eres mía ahora, Raiton. Kangekia, un arco de electricidad golpeó la espalda de Danzo, haciendo que el hombre gritara dolorosamente, dejando salir espasmos por el impacto y tirando a Naruto al suelo. El perpetrador envió una patada alta a la barbilla de Danzo, que envió al hombre cayendo al suelo, apretando los dientes entre sí por la fuerza de la patada. No, no lo es. Danzo se empujó lentamente del suelo para ver a Higure levantar a Naruto y ponerlo fuera del último Sharingan Genjutsu. Naruto tosió salvajemente antes de mirar intensamente a Danzo. El antiguo anciano miró impacientemente al dúo Uzumaki. Su mirada sin pestañear cuando pequeñas líneas de sangre gotearon por su labio. Es hora de poner fin a este, Danzo. Esta vez has llevado tu suerte demasiado lejos. Supongo que sí, aún no había terminado. El hombre se aferró a su mano derecha mientras se retorcía, exponiendo un pequeño apéndice facial grotesco en el hombro pálido del hombre. El chakra del hombre se disparó exponencialmente, haciendo que los ojos de Higure se abrieran en estado de shock, y luego el brazo del hombre explotó en una gran corteza de árbol enraizada, volando y serpenteando hacia Naruto y Higure, que estaban congelados por el shock. Para esquivar, Higure saltó frente al rubio, empujándolo fuera del camino cuando una gran raíz perdida lo atravesó y el resto del árbol lo atrapó por sus raíces y lo levantó lentamente en el aire. Ohisan. Naruto gritó cuando vio al hombre ser atrapado por el jutsu de Danzo. El rubio irrumpió hacia su sensei, buscando ofrecer ayuda, sin embargo, una patada que lo detuvo la mandíbula, lo envió al suelo donde se estrelló con un fuerte gemido antes de tambalearse. Se puso de pie, su rostro se convirtió en un gruñido mientras se balanceaba ligeramente. Bastardo. El chakra de Naruto se disparó dramáticamente una vez más, un tono rojo de chakra cubriéndolo. No me lo quitarás también, ¿me oyes? No te dejaré. El puño del rubio se apretó mientras miraba a sus compañeros de clan y maestros suspendidos que luchaban por perderse bajo las raíces del gran árbol que lo había atrapado y también sangraba profusamente. Danzo simplemente miró sin emoción a Naruto, arrancando su pálida mano derecha de la corteza de madera con cuidado.
Naruto acercó su mano, señalando la forma de Danzo. El hombre se tensó con anticipación Bansou Tenin, sin embargo, no estaba preparado para un repentino tirón de gravedad que lo desarraigó y lo envió volando hacia Naruto, quien atrapó al hombre con un fuerte agarre en el cuello, ya que los rasgos demoníacos se hicieron visibles en la cara del rubio una vez más. Te eres un chico tonto. F para un asesino tan hábil y Jinchuriki, realmente eres una decepción, al igual que tu madre. El hombre de cabello negro se burló del rubio, sus dedos del pie se despegaban del suelo. La forma en que el rubio lo sostenía codo a codo con un apretón aplastante y los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando escuchó al hombre decir eso, sus ojos vidriosos mientras su forma temblaba, su puño libre apretado tan fuerte que la sangre goteaba por él. El aire de repente se enfrió y luego una capa de chakra púrpura explotó al rubio, envolviéndolo con chakra púrpura, muy probablemente la combinación de su chakra y la de la energía espiritual del Rinnegan. Naruto arrodilló al hombre con fuerza, haciéndolo farfullar y jadear, lentamente retiró una gran espada negra en forma de barra, apuñalándola sin piedad en la muñeca de Danzo y sujetándolo contra el árbol. Sintió que el control sobre su cuerpo se deslizaba. Cabalgaba por instinto y las palabras susurrando en su cabeza, diciéndole que hacer otra vara negra, emergió de su manga y la clavó en la otra mano del hombre y extrajo otro gruñido de dolor del hombre muerto de emoción. Sacó otra caña y la hundió en la rodilla de Danzo. La sangre se derramó por toda la forma del hombre, mezclándose con el sudor mientras caía al suelo. Mientras le resbalaban los fuertes pantalones sibilantes, Naruto lo miró con una mirada fría. Ahora es tiempo de que mueras. Naruto fue con los instintos y plantó su mano sobre la cabeza del hombre. La sangre brotaba profusamente del pecho de Danzo, su labio estaba hinchado y sangrando y sus ojos se cerraron de dolor, pero el hombre sonrió burlonamente. Tener el Kyuubi, entonces nadie puede. Los llevaré a los dos conmigo al infierno. La mano de Naruto estaba sobre la cabeza del hombre, y un leve rastro de azul se podía recoger debajo de él. Naruto observó cómo la línea del pecho del hombre brillaba con cuatro sellos y su chakra se disparó dramáticamente, el signo de un Jūinjutsu con una increíble tolerancia al dolor. El hombre arrancó una de sus manos de la corteza del árbol antes de envolverlo alrededor del rubio y sujetarlo mientras su otra cabeza aún estaba plantada en el hombro del hombre. Naruto se preguntó qué estaba haciendo el hombre con sus travesuras cuando lo agarró con su mano ensangrentada en un agarre firme, completamente inconsciente de lo que el hombre había planeado. Higure reconoció el peligro rápidamente, luchó por liberarse de las ataduras de la raíz Mokuton a pesar de que su lucha solo le quitaba más sangre. Finalmente, con su última fuerza restante, se arrancó de las enormes ataduras de los árboles y corrió hacia Naruto antes de usar a Kawarimi para sustituirlo con su nieto rubio, mientras el sello de Shimura emitía un último resplandor y la sustancia pegajosa negra caía al suelo, disparando desde el pecho del hombre. Y en todas las direcciones, una esfera muy grande creció desde el pecho del hombre, cubriendo una distancia muy respetable mientras latía salvajemente. Naruto, cuando fue sacado de Danzo, arrastró con él un espectro blanco azulado del alma del hombre, aterrizando en el suelo con un ruido sordo y sin ceremonias. El rubio miró a su abuelo para verlo mirándolo con una sonrisa triste en su rostro mientras articulaba algo que el rubio podía leer debido a la adrenalina que estaba afectando sus nervios. La mano del hombre estaba sobre el pecho de Danzo, y la levantó lentamente en el aire preguntándose qué estaba sucediendo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando vio la afluencia de chakra circulando dentro de Danzo y supo que lo que iba a pasar no sería bueno para la salud de su sensei. Se levantó bruscamente y estaba a punto de correr hacia su sensei para ayudarlo, pero lo vio sacudir la cabeza con desaprobación antes de pronunciar un simple corre.
Naruto se quedó allí congelado y antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, una ola de agua lo barrió por los pies, justo a tiempo cuando toda la esfera brillaba con un color negro puro luminiscente antes de que estallara una explosión retumbante, explotando en Danzo y cubriendo también la forma de su sensei, haciendo que al rubio le resulte difícil verlo. Vio que justo cuando la esfera oscura envolvía a su sensei, el hombre hizo un sello manual, una mirada de intensidad en sus ojos. Raiton. Caminar y nótate así da, un enorme pilar de relámpagos blancos, fuertes y crepitantes, más grande que todo lo que había visto y aparentemente atravesando distancias increíbles separadas de las nubes oscuras de antes, una gran explosión desgarradora sacudió el suelo, causando grandes temblores terroríficos que sacudieron la tierra, desgarrando todo el paisaje mientras el pilar contra la esfera explotaba por la fricción que estaban ejerciendo el uno sobre el otro. Ojiisaan, un Naruto con los ojos muy abiertos, fue arrojado descuidadamente del impacto, su cuerpo volando por el aire de la onda de choque resultante, y eso fue lo último que vio cuando fue envuelto por la oscuridad, perdiendo la conciencia como estaba. Noqueado. Namisu, el viento aullaba entre los árboles de un paisaje desolado y destruido. Los árboles, una vez altos y altos, estaban al revés y habían sido eviscerados. Ahora tirado en el suelo en meras astillas de madera y conchas aparentemente lamentables de sus antiguos seres, la tierra misma también había sido destrozada con los restos de algunas casas y grandes rocas aparentemente desintegradas en polvo fino. El aullido del viento ahogaba el suave canto de los pájaros en el lúgubre páramo o cualquier otra actividad mientras soplaba con silbidos. El sol había desaparecido detrás de las montañas, su resplandor crepuscular lavaba el área en el magnífico resplandor naranja que era la puesta del sol. Entre la basura de escombros yacía una pequeña figura cuyo cuerpo estaba ligeramente enterrado dentro de una pequeña manta de tierra. Su sucio mechón de pelo y su cara arrugada se asomaban por debajo de la pila de tierra suelta que estaba llena de pequeños pedazos y escombros. Evidentemente, era obvio que esta área acababa de soportar una batalla muy intensa que la había demolido más allá del reconocimiento. Naruto se movió brevemente antes de despertarse de la inconsciencia con un gemido. Bajó cuando se levantó y sacudió los escombros de tierra. Pronto se dio cuenta del error que sería cuando fue recibido inmediatamente con un dolor de cabeza punzante y punzante en la parte posterior de la cabeza que lo hizo caer de rodillas. Cuando cayó de rodillas y sus manos hicieron contacto con el suelo, inmediatamente sintió que algo se sostenía en su mano. Era extrañamente neutral en sus sentimientos o al tacto y se movía débilmente en un intento de escapar de su agarre. Lo que confundió mucho a Naruto fue que podía sentir que sostenía algo que sentía como si no tuviera forma material, casi como una aparición de algún tipo estaba allí, pero al mismo tiempo tenía un sentimiento que le advirtió al rubio que no miró a través de los ojos tapados a su mano derecha, y una vez que lo hizo, su mirada de ojos ondulados se encontró con la vista de un espectro de color púrpura claro con boca ancha sostenido firmemente en su mano derecha. Mientras se retorcía en su agarre, los ojos de Naruto se abrieron de consternación cuando de repente los primeros eventos del día volvieron a su cabeza y arrojó al aire lo inmaterial que recordaba haber sacado de Danzo. Lentamente se puso de pie y echó un vistazo a su alrededor y solo se encontró con la destrucción, quedando un amplio cráter de una milla de la explosión, el peligroso pilar de relámpagos que su sensei había convocado y el kinjutsu de Danzo había causado cuando se estrellaron contra el otro. Una gran zanja separada del cráter y el agua que Higure había convocado desde el suelo se había reunido para formar una corriente sinuosa y el agua fluía ahora aparentemente como una nueva adición a la madre naturaleza. Una mirada ligeramente vidriosa entró en los ojos de Naruto, ya que por alguna extraña razón inescrutable se sintió atraído por su mente, no por el paisaje mental, sino por la parte de su mente que albergaba recuerdos.
Manifestación de recuerdos absorbidos, vista en primera persona, las lágrimas cayeron por la cara de Naruto cuando se paró frente a un cementerio lleno de innumerables tumbas y personas llorando y con tristeza. Era la persona solitaria y no tenía a nadie con él mientras miraba una infinidad de lápidas que terminaban con el apellido Shimura. Tenía los hombros caídos y el río de lágrimas no disminuía, ya que simplemente los dejaba inundar su rostro. Tousan, Ohi-sama, se ahogó, secándose la cara en un intento inútil por contener la ola de lágrimas. Naruto se encontró de pie junto con dos jóvenes que miraban hacia adelante con ojos llenos de intensidad y atención absoluta. A unos metros de él y detrás de una gran mesa se sentaba un hombre de piel clara con cabello blanco y puntiagudo, y estaba vestido con una armadura azul plateada de metal con un traje negro. Debajo sus pálidos ojos rojo anaranjado escrutaron a los jóvenes que tenía delante, mientras que su rostro tenía una marca debajo de la barbilla y marcas individuales debajo de cada uno de sus ojos. ¿Llamaste a Hokage-sama? Naruto le preguntó al hombre mientras se posaba sobre una rodilla con la cara inclinada como señal de respeto, los demás a su lado en la misma postura. El hombre miró a los tres vestidos con ropa negra de shinobi con sus ojos intensos. Ay. He decidido que tú, Kagami y Torifu servirán debajo de mí como un equipo paralelo que he compilado. Naruto envidiaba mucho al hombre tanto por su posición como por su actitud, y por eso deseaba algún día ser clasificado en la misma categoría que el Nidaime Hokage. Uno de nosotros tendrá que desviar su atención. La voz vino de un joven con el pelo negro y peludo que enmarcaba su rostro y los legendarios ojos Sharingan. ¿Un señuelo? Significa muerte segura. Entonces, ¿quién? Un hombre joven con una complexión robusta, cabello negro corto y puntiagudo y ojos negros con marcas debajo de ellos y en su rostro, preguntó mientras miraba a sus camaradas con una mirada llena de intención. Un largo silencio incómodo y tenso siguió a la pregunta del chico gordito mientras todos reflexionaban dentro de sí mismos. Iré, la repentina voz de declaración hizo que Naruto lo sorprendiera antes de mirar hacia el dueño. Sarutobi, dijo un joven con gafas y cabello castaño oscuro con cierta sorpresa en su voz. Naruto sintió esas palabras golpear contra su cuerpo como un golpe del Kyubi. Iruzen, tú, no te preocupes. Puede que no lo vea, pero sé que soy mejor que cualquiera de ustedes. No moriré. Naruto solo se quedó allí, sintiendo su cuerpo extrañamente estático por el shock. Naruto sintió que su figura dejaba de temblar de miedo y el alivio lo inundó antes de que su cabeza bajara de vergüenza por razones desconocidas para él. Sintió una mano agarrarle el hombro y miró a Sarutobi sonriéndole brillantemente. Cuida de los demás, Danzo. Sé que tú, Naruto apartó la mano del joven, mirándolo con una mirada llena de intensidad. Cállate. Estaba planeando ser voluntario. No trates de robar el centro de atención. Yo seré el señuelo. El otro adolescente solo parpadeó hacia él, algo de sorpresa en sus ojos al verlo comportarse de tal manera. Danzo, puff corto real Naruto, Danzo. Naruto se preguntó mientras afuera hablaba en contra de su voluntad, ¿qué quería decir la versión más joven del Sandaime cuando se refería a él como Danzo? ¿No podían ver quién era él? ¿Qué estaba pasando realmente aquí? ¿Dónde estaba exactamente? Sintió como si su mente le estuviera jugando extrañas bromas y que se estuviera volviendo loco. Estaba viendo cosas que no deberían ser reales y sabía por alguna razón que había visto al anciano con una armadura azul que estaba con el grupo antes. Podía ver que estaba allí, pero que no estaba físicamente. Casi podía sentir las sensaciones que uno experimentaría, pero se sentía como si estuviera mirando a través de los ojos de otra persona. Fin de Naruto Puff. Ustedes son todos los portadores de la voluntad de fuego y jóvenes como son, necesitarán defender a Konoha en el futuro, comenzó un hombre vestido con una armadura azul de estilo samurai. El grupo de jóvenes se agachó en un círculo enviando sus miradas hacia su voz y postura. Tranquilas y serenas a pesar de la situación, revelaban que el hombre era bastante poderoso y, por una extraña razón, sentía como si lo hubiera visto antes. ¡No! Eres el Hokage.
No hay mayor shinobi en el pueblo que tú. La voz de Naruto interrumpió: no hay shinobi más grande en el pueblo que tú. Había un destello en los ojos del hombre, casi como si acabara de medir algo de la declaración del pelinegro. Danzo, siempre estás compitiendo con Saru por una cosa u otra, pero lo que es necesario aquí es que te unas y trabajes juntos como camaradas. No hagas de esto una pelea personal. El hombre reprendió a Naruto con una voz inescrutablemente tranquila. Él continuó: el hecho es que te tomó demasiado tiempo llegar a una decisión. Primero debes verte racionalmente y conocerte a ti mismo. De lo contrario, a este ritmo, pondrás a tus camaradas en peligro. La cabeza de Naruto cayó ante eso mientras el hombre continuaba enumerando sus percances. En cualquier caso, Danzo y Saru, ustedes dos aún son jóvenes, así que no se apresuren. Su tiempo llegará. Hasta ese momento, sigan con vida, Saru. El hombre llamó la atención del joven Hiruzen mientras se ponía de pie, mirando al joven con la mirada clavada de sus pálidos ojos anaranjados sin pupilas. Protege a los que aman el pueblo y a los que creen en ti. ¿A quién puedes confiar la próxima generación? El hombre miró al joven. Su postura facial tranquila se mantuvo como siempre, aunque con una intensidad levemente seria: a partir de mañana, tú eres el Hokage. Lentamente, Naruto parpadeó mientras todo el paisaje se transformaba una vez más y se encontró sentado en una gran sala llena de hombres y mujeres vestidos con el uniforme Konohagakure Nin. Su corazón se congeló al ver la habitación familiar en la que estaban y las fuertes campanas de alarma sonaron salvajemente en su cabeza. Justo cuando trataba de moverse, se encontró incapaz de hacerlo, casi como si estuviera atado al asiento en el que estaba sentado. Lanzó una mirada incómoda a su derecha para ver a un hombre mayor con cabello gris, barba y gafas. Su rostro estaba fruncido, pero su postura mostraba un comportamiento tranquilo. Llevaba un atuendo que Naruto reconoció que era similar al Hokage y que los ancianos del Consejo de Konoha a menudo frecuentaban. A su izquierda, más a la izquierda, estaba el Sandaime Hokage y junto a él estaba sentada una anciana que Naruto normalmente veía en la oficina. El aire estaba tenso en la habitación y a Naruto no le gustaba. Sus temores de ser capturado en Konoha pesaron sobre él, despojándolo de su capacidad de pensar con claridad o incluso hablar de eso. Trató de hablar. Nada salió. ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Repelimos al Kyuubi, pero el sacrificio fue demasiado grande, dijo el Hokage mientras miraba a los que estaban sentados ante ellos. Su declaración hizo que los ojos de Naruto se abrieran tanto de confusión como de temor. Vamos a guardar eso para otro momento. En este momento Konoha está sin un Hokage, la anciana interrumpió con una voz de almeja. Alguien de la generación que vino después de Minato sería una buena opción, dijo un hombre con dos cicatrices en la cara y cabello negro recogido en una coleta y vestido con la chaqueta antibalas Konohagakure con un abrigo de piel de ciervo. Había una mirada un poco perezosa en él, pero sus ojos gritaban de competencia y poder inconmensurables. Sí, hemos nutrido bien a Hounin, pero ninguno de ellos tiene la experiencia necesaria para hacerse cargo del timón, dijo Koharu con calma. Sus ojos rara vez abiertos aparecían a la vista por un breve momento. Bueno, entonces, ¿hay alguien más? Shikaku preguntó con respecto a los ancianos con una mirada inquisitiva. Bueno, Naruto se sorprendió cuando su forma cambió en respuesta a la pregunta. Las palabras salieron de su boca sin su control. Estaba a punto de ponerse de pie, pero se detuvo cuando el Hokage se levantó. Su dibujo de acción abrupta sorprendió a todos. No se puede evitar. Este es un momento crítico en la aldea. Volveré al timón de Hokage, declaró Hiruzen con calma, sus ojos mostrando su absoluta seriedad. Oh, eso es maravilloso, Omura habló con una sonrisa, su mirada se centró en el antiguo Hokage. Si estás dispuesto, entonces, bajaste una vez. ¿Estás preparado para la tarea esta vez? Independientemente del hecho de que fuiste tras el Kyuubi, aún no lograste salvar al Yondaime, dijo Naruto, enviando una mirada de escrutinio al Hokage. Ese comentario no es necesario, dijo Omura severamente.
A pesar de tus críticas, ni siquiera estabas allí en ese momento, la intensa atmósfera se desvaneció cuando el Sandaime dejó escapar una risa seca y humorística mientras miraba a Naruto casi como si lo desafiara a discutir solo consciente a este viejo. Déjame completar como Hokage hasta que podamos preparar al siguiente. Naruto sintió que apretaba los dientes con ira antes de que el escenario cambiara una vez más, sorprendiéndolo una vez más. Otro destello que Naruto se encontró en otra ocasión, era Konoha una vez más y estaba parado al lado del Hokage con varios paquetes envueltos de tamaño humano rodeándolos con unos pocos ambu de pie sobre ellos y transportándolos. La luna plateada iluminó el cielo maravillosamente con el ligero resplandor de la luna que bañaba el área en un crepúsculo pálido, lo que se sumó a la escena de suspenso y a la horrible escena que lo rodeaba. Estaba de pie en medio de una calle dentro de un distrito grande, uno al que se había aventurado solo una docena de veces durante su tiempo en Konoha. Estaba lleno de innumerables cadáveres y cuerpos de personas muertas. El Sandaime se paró frente a él con la espalda vuelta hacia él y las manos cruzadas detrás de la espalda, y su postura tensa mostraba que estaba muy disgustado. El anciano lo estaba mirando por el rabillo del ojo mientras decía: Danzo, no puedo permitir que actúes bajo tu propia autoridad por más tiempo. A partir de este momento, estás relevado de tus deberes como segundo al mando. Pero Hiruzen, lo hice por... Naruto solo cerró su único ojo visible, mientras hablaba podía sentir la ira y el asco en la voz del otro hombre por lo que había hecho. El bien de Konoha. El otro hombre lo interrumpió, impidiéndole decir lo que estaba a punto de decir. Bueno, entonces, el clan Uchiha pertenecía a Konoha Gakure. Sarutobi se dio vuelta, dándole a Naruto una mirada de reojo con sus ojos intensos. Tu ambu y tu fundación se disolverán. Me ocuparé de ti más tarde. Hasta entonces, estás confinado en tus habitaciones. El tono intenso del Hokage puso nervioso a Naruto y se encontró sin respuesta para responderle. Dicho esto, el hombre se fue, dejando atrás a Naruto, que se dio la vuelta no solo unos segundos después y caminó por el distrito en la dirección opuesta. Dos ambu aparecieron al lado de Naruto mientras caminaba por las calles siguiéndole y caminando a su lado vestido con capas oscuras con capucha. Danzo-sama, el recuento de cuerpos no coincide. El ambu a su derecha comenzó. Naruto miró hacia el hombre mientras hablaba. ¿Qué dijiste? Se detuvieron en medio de la calle iluminada cuando la mirada de Naruto miró al hombre. El hombre miró hacia Naruto y le respondió. Es como si acabaran de desaparecer. El viejo ojo negro de Naruto se entrecerró antes de enviar una mirada a su izquierda al ambu con la máscara de oso. Fui testigo de todo, comenzó el ambu, sus ojos sombreados aparecieron y mostraron sus tres ojos rojos. De repente, el viento se volvió mucho más frío y más espeso, ya que emitió una brizna, soplando hojas alrededor del área y agitando las capas de los tres hombres, mientras Naruto y el otro ambu miraban al ambu enmascarado de oso. Y continuaré observando. Naruto dio un ligero respingo al sentir el frío y ahora evolucionado ojo del hombre que se parecía. Parecía a un molinete agujereado. Si tocas a Sasuke, pasaré el Intel pueblo clasificado a cada nación. Dicho esto, el ambu con máscara de oso estalló en un asesinato de cuervos negros, desapareciendo en la noche. Maldita sea, Naruto apretó los dientes al hombre enmascarado ahora desaparecido. Estaban parados en las afueras y el monumento Hokage era visible desde el fondo. Naruto midió al rubio frente a él que lo miraba con los ojos muy abiertos y un ligero miedo en sus ojos. Vio como el rubio Jinchūriki delante de él miraba nerviosamente al grupo de ambu que lo rodeaba, que había sacado sus armas y lo miraban como si lo desafiaran. ¿Ese soy yo? ¿Esto sucedió antes? ¿Qué está pasando aquí? Naruto solo miró al chico ante él impasible antes de que sus arrugados labios se movieran mientras hablaba. ¿Y a dónde crees que vas, Kyuubi?
Naruto tragó saliva internamente mientras el Sandaime Hokage lo nivelaba con una intensa mirada. El otro hombre estaba sentado justo enfrente de él sobre una estera de tatami similar en su oficina. El aire en la habitación estaba tenso y Naruto no había visto al Hokage mirarlo de esa manera desde la masacre del clan Uchiha, y verlo mirándolo así ahora lo ponía muy nervioso. Se encontró luchando con el impulso de retorcerse incómodamente bajo la intensa mirada del hombre. Danzo, no sabes cuán extremadamente asqueado y disgustado estoy con lo que has hecho. Esta vez ha sido demasiado lejos. Naruto se encontró de repente regresando al mundo real. De repente, como una bombilla recién encendida, jadeaba con dureza y se aferraba a su cabeza mientras continuaba como si fuera una computadora con piloto automático. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Son estos recuerdos? Esto era demasiado para que su mente lo asimilara. La infinita cantidad de conocimiento que se filtraba en su cabeza lo volvía loco. No sabía si podría soportar más visiones. Se encontró algo confundido con quién era. Parpadeó cuando sintió que repentinamente se metía en otra visión. Naruto se encontró mirando a un hombre de piel blanca pálida con cabello largo y liso y marcas moradas alrededor de sus ojos y ojos dorados de aspecto depredador. Naruto simplemente miró al hombre con calma mientras se inclinaba hacia adelante, con una sonrisa desgarradora en su pálido rostro. Sus ojos brillaron de una manera retorcida mientras se reía ligeramente, su tono melodioso ahogaba el silencio y resonaba por los pasillos vacíos de la habitación en la que se encontraban actualmente. Estás jugando un juego muy peligroso, viejo. Me gusta. El rostro del hombre se torció en una sonrisa de dientes muy enferma. Naruto se encontró en una escena más reciente y familiar cuando se paró frente a un Higure Uzumaki calmado pero ligeramente tenso y al Kyuubi Jinchūriki. Lentamente se quitó la capucha, revelando su mechón de pelo negro y puntiagudo y la cara arrugada. Vio como la cara del Jinchūriki se torció en una expresión de shock abyecto y luego miedo. Ah, eso es todo. Ese era el efecto que realmente esperaba sacar del niño, pero que esperaba desterrar una vez que se convirtiera en parte de su fundación. Te he encontrado, Kyuubi Jinchūriki. Más y más destellos claros de actividad iban y venían en una sucesión más rápida. Pasaron ante sus ojos a la velocidad de la luz, haciéndolo cerrar los ojos en un intento por detener las extrañas visiones, pero incluso cuando las cerró, todavía podía ver porque no estaban en su mente, sino más bien en su cabeza. Y usted no necesito ojos para ver visiones inventadas por la mente. Sintió que su cerebro casi se agitaba ante la afluencia de información y conocimiento que no había poseído antes. Su joven mente frágil no estaba a la altura de la tarea de vivir mentalmente toda una vida de recuerdos en solo unos breves minutos. Toda una vida de recuerdos extraños se archivaron en su mente a un ritmo rápido, demasiado rápido de lo que podía manejar. Gritó Naruto en voz alta, aferrándose a su cabeza como la poca resolución que finalmente había roto. El grupo de recuerdos extranjeros demostrando demasiado para su mente joven sensible y frágil. El rubio cayó de bruces al suelo y simplemente se quedó allí tumbado. La baba escapó de las comisuras de sus labios mientras su rostro ponía piel en la tierra sobre la superficie dura. Tenía la piel pálida y los ojos muy abiertos como platillos e incapaz de parpadear mientras respiraba con dificultad. Lentamente sintió que los signos reveladores de la inconsciencia se filtraban en su sistema a medida que sus ojos caían gradualmente y su mente lo deformaba en la feliz llamada del sueño. Se despertó 10 minutos antes con un gemido y ante la desagradable sensación de bienvenida de otro dolor de cabeza palpitante que se dio a conocer en el momento en que levantó la cabeza. Al ponerse de pie, se balanceó ligeramente con las piernas temblorosas, teniendo que replicar para equilibrarse sobre una rodilla para evitar caerse.
Después de un poco de acostumbrarse a su dolor de cabeza pulsante, dejó que sus pesados ojos tapados recorrieran el área ahora oscura a su alrededor, tratando de resolver los nudos en sus ojos que hacían que abrir los párpados se sintiera como una tarea que requería una gran tensión física. El mundo a su alrededor parecía diferente de alguna manera, y sus ojos también lo miraban de manera diferente. Ciertamente no lo sabía, pero parecía que se había marchitado y estaba al tanto de los detalles más pequeños de lo que estaba a su alrededor. No podía comprender su nueva identidad. ¿Era Shimura Danzo o Naruto Uzumaki, o era ambos o ninguno de los dos? Ciertamente sintió como si hubiera pasado y peleado en una guerra shinobi muy agotadora y sangrienta. ¿Sabía que fue asesorado por el Miraime Hokage en algún momento o no? Había hecho cosas muy horribles en su vida, desde la masacre del clan Uchiha o incluso la interferencia con la organización Akatsuki que condujo a la desaparición de ese joven, que era el líder del grupo revolucionario de Amegakure no Sato. El rubio estaba atrapado entre dos personalidades contrastantes. Sintió como si hubiera dos identidades compitiendo por el control dentro de él. Entonces, mientras Naruto miraba hacia adelante con ojos pesados y caídos, mientras se balanceaba sobre sus rodillas usando sus manos, se encontró sufriendo un grave caso de confusión de identidad. ¿Quién soy? Murmuró suavemente con un tono susurrado. Sus manos cayeron flácidas a sus costados mientras recuperaba el equilibrio que había perdido momentos antes. Su rostro estaba inclinado y miraba su sombra en el suelo. ¿Quién soy? Repitió de nuevo distraídamente. ¿Quién soy? Gritó en voz alta al cielo. Su voz solitaria hizo eco en todo el lugar desolado y silenció a las criaturas nocturnas. Por alguna extraña razón, sintió una sensación molesta diciéndole que se levantara la camisa, y así lo hizo, y fue recibido al ver un intrincado sello negro parcialmente descolorido con 8 trigramas. Su chakra fluctuaba enormemente con su estado de ánimo y había sacado el sello que mantenía a raya al Kyuubi. Ese tren de pensamiento se descarriló cuando los ojos de Naruto se abrieron, cuando se dio cuenta de él. Una posible solución a su caso de su confusión de identidad era realmente muy simple, y la presencia del sello en su ombligo había proporcionado la respuesta más básica e irrebatible. Él era Naruto Uzumaki. Naruto caminó con pasos aburridos y sin vida mientras reflexionaba sobre qué hacer ahora. La oscuridad que lo rodeaba por el reciente atraque del anochecer no lo molestaba en absoluto, mientras simplemente se preguntaba sin rumbo por el área sin vida. Higure y Otaru se habían ido. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir? Había perdido todo en un corto periodo de tiempo y había quedado huérfano por segunda vez en su vida. Sin embargo, esta vez era lo suficientemente consciente del dolor desgarrador de la pérdida y los recuerdos de ver a los que amas ser asesinado ante tus propios ojos. Lo que lo enfureció tanto fue que no podía desperdiciar el resto de su vida tratando de hacer justicia a la causa de su dolor, porque se habían ido y habían tenido la última risa y habían disfrutado de la agonía escrita en su rostro, como le quitaron todo y lo dejaron vacío y roto sin posibilidad de reparación. Todo lo que quería era quedarse solo, vivir su vida en perfecta ignorancia hacia el mundo y en una sociedad donde sería aceptado. Había encontrado aceptación tanto en Higure como en Otaru y había sido feliz, por breve que fuera, pero el destino aún tenía otras ideas. Para él lo consideraba no digno de felicidad y, como tal, había sido despojado sin piedad de él por la cruel mano del Kama. Así era para él. El mundo le quitó y todo lo que hizo fue dar o soportar. Renunció a su libertad el día que nació, su felicidad por la de Konoha y, a cambio, Konoha le escupió, y finalmente el mundo se llevó a sus seres queridos. Lo último que había tenido también era una de las muchas cosas que le habían quitado la crueldad que era el destino. Sintió amargura, ira y tristeza, pero sobre todo sintió que la soledad se asomaba lentamente a su corazón roto. No tenía ningún motivo para vivir, ni una familia que esperar, no Higure para decirle lo correcto o incorrecto o guiarlo en todo momento, no Otaru para regañarlo, consentirlo y hacerlo sentir especial y querido. Su brillante sonrisa que iluminó su mundo se había desvanecido junto con el acero frío y afilado que le cobró la vida.
Simplemente estaba solo, de nuevo, solo para enfrentar las pesadillas inquietantes de su vida hasta este punto, y le dolía más de lo que alguna vez había imaginado que podría doler tanto. Su vida estaba en mal estado. Ese pensamiento lo hizo detenerse abruptamente. ¿Su vida? ¿Fe? ¿Qué vida? Su vida había sido una mentira patética desde el principio. Los días, meses y años de mentiras constantes por aquellos en quienes confiaba toda su vida plagaron su tiempo en Konoha y por un corto tiempo, aquí también en Namisu. Al parecer, su madre era una Jinchūriki. Antes que él quería saber qué le había pasado, averiguar si ella también estaba muerta. Había dos fuentes que podían proporcionarle las respuestas deseadas, pero no deseaba ver ninguna, no después de todo lo que había sucedido y no con estar enojado con los dos. Si todavía estuviera en Konoha y fuera ingenuo lo habría considerado, pero ahora sabía lo suficiente sobre el mundo como para saber que no era blanco o negro con estos nuevos recuerdos que había absorbido de Danzo, recuerdos de los cuales eran en muchos sentidos desagradable. Le hizo preguntarse cómo dormía el hombre con todo lo que hacía, pero ¿quién era él para juzgarlo? Este mundo estaba gobernado por el engaño y las mentiras, todo era político, propagandístico y cosas como Jinchūriki eran parte de ese marco. Otro problema que tuvo fue Higure. No sabía si estar enojado con el hombre por no decirle la verdad sobre quién era o estar feliz de haber conocido a su verdadero abuelo, incluso si fue por un periodo sombrío. Tenía tanto que quería preguntarle el hombre, pero sabía que no podía, dada la situación en la que se encontraba. Eso hizo que su ira hirviera. Lo injusto que era todo, sintió que su chakra se elevaba junto con su ira antes de soltarlo todo en un golpe fuerte que se partió y atravesó un gran árbol que estaba detrás de él. Dejó caer la cabeza ante esta sensación de impotencia, pero antes de que pudiera pasar algo más, sintió algo arder a lo largo de todo su brazo izquierdo, provocando una mueca de dolor en el rubio. Se aferró a su palpitante brazo para aliviar el dolor mientras dirigía su dolorida mirada hacia su brazo izquierdo para ver numerosos e innumerables kanji quemándose a lo largo de todo su brazo izquierdo, codificando dentro de ellos un mensaje de algún tipo en forma de símbolos kanji que colorearon su brazo negro de cuantos eran. Enfocó su mirada y comenzó a leer desde su muñeca. Querido Naruto, me entristece decir que mi tiempo contigo ha llegado a su fin. Entiendo que si está confundido sobre lo que aprendió en los eventos de este día traicionero con respecto a su herencia y lamento que haya tenido que aprender en tales circunstancias. Grabé este sello de mensaje para ti cuando hice el Kawarimi contigo porque entendí que estarías perdido y sin guía. Es un sello que desarrollé para tales ocasiones un par de meses después de conocerte. Este mundo está lleno de peligros y maldad, intrigando a personas como Shimura, y ahora que estás solo, vendrán por ti, ya sea buscando lo que posees o tus ojos. En este momento todavía estás demasiado débil para defenderte en consecuencia contra algunos de ellos. A pesar del entrenamiento que te hice pasar, no deseo verte pasar el resto de tu vida sufriendo o terminando como yo. Es por eso que he colocado este sello en dos capas y debajo hay un sello de desplazamiento del contrato de invocación, que cuando aparezca, se te pedirá que limpies una pequeña porción de tu sangre para que aparezca el rollo de contrato que sellé dentro de ti. Tendrás que hacer dos cosas a partir de ahí, que es escribir tu nombre en el contrato con tu sangre y colocar las 5 huellas digitales en sangre en el pergamino para invocar la invocación. Tendrás que ofrecer otra pequeña ofrenda de sangre y hacer esto cada vez que intentes convocar, canalizar y moldear tu chakra a través de estos signos de mano en este orden. Jabalí, perro, pájaro, el contrato de convocatoria es suyo y esté preparado para la convocatoria porque son, excéntricos es el término, tienen peculiaridades pero a pesar de su notoriedad lo tratarán como a una familia. Lamento no haber podido pasar más tiempo contigo, pero me alegro de conocerte y estoy seguro de que tu madre también estaría de acuerdo.
Sin embargo, esa no es la razón principal de mi redacción de este mensaje final. Esa razón es que vas a tener que ir a Ufushiogakure no Sato. El hogar es donde reside la verdad sobre nuestro clan y sus relaciones con Konoha. Ufushiogakure tiene un grupo de pergaminos escondidos dentro de una gran torre ligeramente derrumbada. Puedes utilizarlos todos para tu entrenamiento, pero ten cuidado, las técnicas de nuestro clan no se pueden practicar sin un entrenamiento o conocimiento adecuado en el arte de Fuinjutsu. La convocatoria podría ayudarlo a llegar a su destino. Solo dígales su nombre y que usted es el nuevo titular del contrato de convocatoria. Con respecto a tus ojos de Rinnegan, creo que he vislumbrado un poco de comprensión al ver tu batalla con Shimura y sus hombres. Las habilidades que tienes, a las que llamas Ningendou, Gakidou, Shuradou y Tendou, son parte de las seis que creo que le dieron al Rikudou Zenin su notorio nombre piadoso. También he planteado la hipótesis de que Tendou es el camino que puede estar involucrado con la historia del sabio y la luna. El hecho de que tienes alguna medida de los poderes gravitacionales de repulsión y la atracción recientemente adquirida significa que estos dos deben haber estado involucrados en la creación de la luna, lo que significa que la leyenda del sabio es de hecho real. Ya posee cuatro habilidades de los seis caminos, lo que significa que hay dos más por recorrer si la leyenda es correcta, la mitad de la cual ya está demostrada por sus habilidades que se conectan con la historia. Sin embargo, lo que sucedió hoy solo muestra a Naruto que vas a tener que cuidar tu espalda. Si una persona malintencionada pusiera sus manos en esos ojos, los efectos serían catastróficos para todo el mundo. Entrena duro y no seas complaciente con tu fuerza o te vuelvas arrogante. Siempre hay margen de mejora y un shinobi nunca deja de aprender o entrenar tanto el cuerpo como la mente. Espero que puedan aprender a seguir adelante y hacer nuevos amigos y encontrar nuevos seres queridos. No será fácil, pero lo menos que puedes hacer es intentarlo. La felicidad es para todos, Naruto. Bueno, esto es un adiós, entonces Mago Musuko, te extrañaré mucho. Lo único que lamento es que nunca te dije cuánto te amaba. Tu idiota abuelo senil. Mientras los pequeños garabatos se desvanecían en la nada, las lágrimas caían libremente de la cara de Naruto. Sin embargo, los obligó a alejarse al ver que ahora solo quedaba una marca negra que cubría sus muñecas en el brazo. Se mordió la palma de la mano, se limpió la sangre del sello y apareció una nube de humo y un gran pergamino cayó al suelo. Naruto recogió el pergamino, que era un poco más alto que él, y se lo ató a la espalda. Se dio la vuelta antes de alejarse, ahora para hacer su papel y cumplir el deseo del viejo. Era hora de enfrentar el mundo. Ya no iba a estar atado por el miedo, las emociones o las normas que obligaban al hombre a cumplir con su deber y lo inducían a vivir la vida de una manera específica que se apegaba a las reglas. No era un títere, no era el juguete de nadie y su vida no era de nadie más que la suya. Para jugar no fue que se elevó por encima del miedo de nunca ser aceptado, y ya era hora de que dejara de creer que las cosas cambiarían y que su vida mejoraría. Era hora de que dejara de creer que el mundo cambiaría de la noche a la mañana y que encajaría en ese sistema. Lo había intentado pero lo rechazó. Algunos lo llamarían desgracia, pero para Naruto, ahora armado con una gran cantidad de conocimiento y experiencia, sabía que todo era político. Nació del sacrificio y fue testigo del infierno. En los primeros momentos de su vida había visto el lado más feo de la humanidad, había sido víctima de las circunstancias y, por lo tanto, sabía que la lucha tendría que terminar. Era un lobo tratando de encajar entre las ovejas, y su vida era una lucha constante por tratar de probar ese punto, pero no más. Hoy había visto el infierno, había experimentado pena, dolor, agonía y desamor y había derramado sangre en su venganza y retribución. Si el mundo lo tenía para él y Shikami sacaba sus patadas de hacerlo sufrir, entonces iba a atravesar lo que cualquier deidad le arrojara. Era él contra el mundo y estaba listo. Una hora más tarde, el trueno atravesó el cielo casi como en el signo de un mal presagio, lavando el área en una fugaz ola de luz que era un rayo. Nubes de lluvia oscuras se cernían sobre el área y era evidente que los cielos se soltarían muy pronto.
Goteo, una sola gota cayó sobre la cara de Naruto, pero él no le prestó atención, ni siquiera pareció notarlo. Goteo, 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 otro cayó sobre su mejilla y luego otro sobre su frente y otro sobre su espalda en rápidos golpes. Goteo, 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 luego, una lluvia de agua que caía estalló cuando los cielos se abrieron, las lluvias naturales de lágrimas limpiadoras fueron encendidas por las deidades todopoderosas de arriba. Los sonidos agonizantes y suaves de la lluvia resonaron en todo el claro. Naruto estaba de pie en medio de todo esto, solo tomándolo todo y su docena de clones de pie junto a él, llevando una gran lámpara que habían rescatado de las ruinas que servía para proporcionarles la fuente de luz necesaria en el área oscura y desolada. Había una docena de clones de la rubia que llevaban dos ataúdes improvisados de madera que Naruto y sus clones habían creado. Se excavaron dos agujeros triangulares de 6 pies de profundidad de diferentes longitudes y se crearon grandes montículos de tierra volcada alrededor de los espacios huecos. Los dos ataúdes de madera estaban cerrados y era obvio que este no era un evento humorístico, sino un entierro apresurado y desagradable. Naruto estaba mirando los dos temidos contenedores, no muy dispuesto a aceptar que sus dos seres queridos estuvieran dentro de ellos. Sabía la verdad y era que se habían ido, pero no podía soportar el hecho de que los enviaría a la tierra profunda, fría y erosionada para ser degradados y comidos por el suelo. No podía aceptar esto. No podía aceptar absolutamente el hecho de que estos dos ahora serían un mero alimento para todo lo que se arrastrara debajo del suelo. Incluso era repugnante pensarlo, pero era la creencia de que cuando todos los humanos murieran, deberían ser devueltos a la tierra y formar parte de ella. Recordó cómo había leído sobre eso hace unos meses, pero lo había dejado de lado, sin creer que algún día estaría en una situación en la que sería él quien administraría prematuramente a sus seres queridos. Por lo tanto, aquí estaba. Oyabun. Un clon miró al rubio real con una mirada inquisitiva y expectante después de un silencio largo e incómodo de que Naruto no hablaba. Finalmente asintió con la cabeza al doppelganger, que se volvió hacia sus compañeros para transmitir el mensaje. Naruto solo se quedó allí mirando los agujeros profundos con una mirada inescrutable en sus ojos y su rostro sorprendentemente impasible. Ni siquiera consideró a los Kage Bunshin cuando se separaron en dos grupos y comenzaron a arrastrar los dos ataúdes a sus respectivos lugares de descanso. Simplemente sin vida estaba parado allí. La fuerte lluvia lo bañó y lo empapó hasta los huesos, mientras sus ojos solo miraban el suelo recién excavado, que ahora eran grandes montículos de tierra fangosa. Los ojos de Naruto tenían una mirada de tristeza en ellos mientras miraba sin rumbo al frente, mientras los sonidos de palear y golpear el suelo de acero comenzaron cuando sus bunshins movieron la tierra al espacio vacío que había sido removido recientemente con cada pala espantosa de tierra fangosa en los agujeros y encima de los ataúdes que contenían los cuerpos de Higure y Otaru. Naruto sintió que su corazón caía y le dolía. Se encontró luchando por resistir la tentación de evitar que sus clones llenaran los agujeros del entierro. De alguna manera se aferró a la fugaz fantasía infantil de que aún podrían estar vivos, pero la cantidad infinita de conocimiento y experiencia que le había robado a Danzo le dijo que no habría diferencia porque ya se habían ido. Su frío al tacto y sus pálidas pieles lo habían demostrado mucho antes cuando los recuperó. Además, sabía que si los dejaba tirados y esperando que despertaran, ciertamente desagradable y no era algo que le gustaría que sucediera. Naruto se dio la vuelta antes de irse, su corazón se negó a aceptar la escena que tenía delante. En momentos como este, se alegró de haber aprendido el Kage Bunshin no Jutsu, porque estaba seguro de que se habría derrumbado si tuviera que hacer todo eso solo. Después de caminar durante casi 20 minutos, sintió que los recuerdos de su Kage Bunshin se filtraban lentamente en su mente mientras se disipaban, diciéndole que habían terminado el trabajo de enterrar a Higure y Otaru. Parecía que tenían la idea de incluso poner algo para indicar quién estaba enterrado dónde y por qué. Naruto se alegraba un poco, le dolía lo indefenso que se sentía en ese momento y lo solo que estaba mientras caminaba tranquilamente entre el
claro, silencioso y silencioso, Naruto simplemente cerró los ojos en un intento de apagar los dolores que amenazaban con estallar su corazón antes de endurecer sus ojos y su resolución. Se detuvo cuando el paisaje cambió y cedió del claro previamente lastimado y dañado a un área de tierra bastante más verde y llena de árboles, mirando a su alrededor para asegurarse de que había espacio adecuado para lo que estaba a punto de intentar. Suspiró al ver que había en forma de un amplio claro cubierto de hierba. Cerrando los ojos y recordando sus instrucciones, Naruto se cortó el pulgar de la mano derecha con el canino antes de sacar las manos y tejer a través de los sellos de invocación muy lentamente, sin prestar atención a la lluvia que estaba causando que su atuendo negro se aferrara a su sorprendentemente construcción masculina. Naruto golpeó su mano contra el suelo, una matriz de sellos se extendió desde su palma. Cuchillo Senju, boom. Una gran nube de humo rojo explotó de repente antes de que Naruto pudiera terminar de pronunciar el nombre de la técnica. El gran velo de humo oscureció la vista de Naruto, haciéndole difícil ver qué había convocado. Hoy, ha pasado mucho tiempo desde que alguien me convocó. Naruto escuchó una voz retumbante declarar detrás de la imponente nube de humo. La capa de humo que obstruía la vista de Naruto se levantó lentamente y tan pronto como lo hizo se encontró cara a cara con grandes ojos de color ámbar y una larga barba negra. Bueno, ¿eres tú quien me convocó, Pipsqueak? La extraña criatura preguntó con una voz relativamente despreocupada. ¿Eh? Naruto parpadeó al ver a la criatura. A diferencia de los animales de invocación normales, lo que había convocado era, bueno, no encajaba en esa categoría y estaba lejos de ser llamado un animal. Lo que estaba antes, o más bien flotaba, era el término apropiado. Era un ser con un torso superior que era idéntico al de un ser humano y completo, con brazos, una cabeza con el pelo negro largo y liso con algunos mechones rojos y otras características humanas normales. Llevaba una armadura roja y negra con forma de samurái que cubría sus hombros, pecho y tenía una piel de color bronce con grandes venas rojas ardientes que atravesaban su piel con un marco voluminoso y muy musculoso. La mitad inferior de su torso, o más bien la falta de uno, fue lo que llamó la atención de Naruto. Estaba hecho de humo de fuego desde la cadera hacia abajo, que fue lo que ayudó a la figura que flotaba ante él. Se puso de pie alto. Naruto parpadeó y luego volvió a parpadear. Esto, lo que sea que tenía delante, era un hombre para piernas. Esta cosa no podía ser lo que había convocado, tenía que haber un error. Naruto repitió los signos de las manos nuevamente y golpeó su mano contra el suelo, y en otra nube de humo ardiente apareció otra, pero a diferencia de la otra tenía una piel de color ámbar más ardiente y músculos ondulantes con cabello negro y vestía la misma armadura de samurái. Una leve mirada de contemplación oculta apareció en los ojos de la criatura humanoide de aspecto excéntrico cuando finalmente vislumbraron los ojos de Naruto, algo que Naruto no perdió. El otro miró entre Naruto y la primera criatura que había convocado y saludó con la mano. Hola, habló cortésmente, descartando y arrojando por la ventana cualquier atmósfera intimidante que había establecido sobre sí misma. La mandíbula de Naruto solo cayó un poco, pero se recuperó de la compostura un momento después, pero los signos de shock aún estaban claros en su rostro. Naruto logró componerse lo suficiente como para hablar. ¿Cómo puede ser invocación? ¿Ni siquiera eres un animal?, preguntó con incredulidad. Fue la primera convocatoria con piel de bronce que se movió para responder, y tampoco somos humanos, porque nuestro tipo no puede clasificarse como humanos. Significa que podemos formar pactos o contratos con humanos si lo deseamos. Bueno, formé uno con humanos para mi tipo porque estaba un poco aburrido, agregó al final, su postura bastante sabia desapareciendo. Naruto parpadeó y gimió levemente y envió miradas confusas hacia los dos gigantes. Entonces, ¿qué clase de criaturas eres?
Los gigantes de pelo negro sonrieron maliciosamente antes de asentir entre sí y los dos transformado en dos monos de canto y, a continuación, en dos hombres desnudos borrachos que hablaron en la serie uno después del otro. Yo soy el malo, el increíble, Jin Yancha. La primera convocatoria entraron en una postura ridícula con las manos separadas en una postura voladora y la rodilla izquierda doblada en una pose de niña mágica. Y yo soy el hábil Mosurei, la segunda invocación entró en su propia pose. Y nosotros, el más poderoso de los poderosos, cambiaron a otra forma, tomando la forma de una mujer muy curvilínea que lanzó un beso a Naruto y luego finalmente a un águila muy grande y volvieron a su verdadera forma. Jin Clan. Exclamaron ambos a la vez mientras miraban a Naruto, antes de salir de sus ridículas posturas y golpear sus puños contra el otro. Naruto solo parpadeó, causando que una gran gota de sudor cayera sobre Jin Yancha y la espalda de sus hermanos. No tengo idea de qué es eso, dijo Naruto con un tono aburrido en su voz, causando una mirada de abyección abyecta y cómica en la cara de Mosure y Jin Yancha antes de que sus hombros se hundieran simultáneamente y en una nube de humo aparecía un paraguas en cada de sus manos, mientras las nubes de lluvia se hinchaban sobre su cabeza también se habían reducido a casi el mismo tamaño que Naruto en estilo cómico. ¿En serio, chico, estás seguro de que no lo sabes? Jin Yancha, ahora encogido, murmuró en voz baja interrogativa y sacó una leve sonrisa de picardía de Naruto. Naruto solo levantó la vista en un intento fingido de una postura pensante antes de hablar. Nunca, los dragones son mejores, aunque, Jin Yancha, que era el más grande y más alto del dúo con su áspero color bronce, le impidió terminar ese pensamiento. Músculos que tenían venas ardientes anaranjadas. ¿Qué? Te digo que los Jin son las criaturas más geniales y las invocaciones que uno puede encontrar. Uno, somos inteligentes, dos, no tenemos fuego para respirar ni nos tiramos pedos 30 veces al día y tres, en realidad tenemos cerebros más grandes que cacahuete, dijo la criatura de invocación distraídamente, detrás de él Mosure y asintió con la cabeza antes de que sus ojos se ensancharan junto con los del orador al darse cuenta de lo que Jin Yancha había dicho casualmente. Naruto parpadeó sorprendido con una ceja levantada ante esa afirmación, su mejilla se hinchó un poco mientras luchaba por resistir el impulso de reír. Su negativa a simplemente permitirse estallar hizo que su forma temblara violentamente mientras sus manos sostenían su boca en un intento inútil antes de que finalmente estallara en una risa incontrolable. Espera, no dije lo que creo que dije, ¿verdad? Naruto solo asintió en respuesta mientras aún temblaba de risa. Las nubes y los paraguas desaparecieron de las manos de los dos genios cuando ambos volvieron a su tamaño real y se formaron a de todos modos, lo haré saber. Puedo convertirme en un dragón y ciertamente no es cómodo. No pude localizar bien ciertas partes anatómicas y cuando lo hice, eran vergonzosamente pequeñas. El barbudo Jin Yancha habló con un encogimiento de hombros, su declaración extrajo algo de sorpresa de Naruto, pero ahora entendía que el cambio de forma completo y no la evasión era una de las habilidades principales de la invocación de los Jin. Sin embargo, eso tenía que significar que Jin Yancha había estado vivo durante la era de las bestias de fuego veneradas y temidas, lo que hizo que Naruto se preguntara qué edad tenía el gigante despreocupado. La abrupta pregunta sacó a Naruto de sus pensamientos de todos modos. ¿Por qué estoy aquí, niño, y qué le pasó a Higure? La atmósfera moderadamente humorística y ligera cayó cuando la sonrisa en el rostro de Naruto cayó y una mirada de comprensión apareció en el rostro de Jinpachi. Ya veo, bueno, lo siento, joven. Naruto solo dio una sonrisa forzada mientras respondía Naruto, Uzumaki Naruto. Bueno, Naruto, debo suponer que eres el nuevo titular del contrato de invocación de Jin. La criatura humanoide preguntó mientras su forma de hablar y su actitud cambiaban de sentido, su voz y su actitud transmitían el conocimiento y la sabiduría de alguien que había vivido durante siglos.
Naruto asintió mientras una expresión ligeramente pensativa había regresado a su rostro, pero más clara en comparación con la que había adornado antes, cuando los eventos de las muertes de Higure y Otaru aún estaban frescos en su mente. Sí, lo estoy, me lo dio. Sus ojos ondulados estaban enfocados en el suelo húmedo y cubierto de hierba mientras la fuerte lluvia caía sobre cada pequeño mechón de verde con suaves golpes. Mosuure interrumpió la conversación entre los dos mientras hablaba, su propia voz también tenía un tono serio y urgente. Jinjacha-sama, entregaré las noticias de Naruto-sama como nuevo titular de nuestro contrato a los ancianos de inmediato. Jinjacha asintió con la cabeza y, en una gran nube de humo azul, Mosuure desapareció y Jinjacha se volvió hacia Naruto. Me gustaría que me contaras la historia detrás de tus ojos o el bijú que tienes. No todos los días uno se encuentra con un Jinchūriki, pero mejor aún el portador del mítico Rinnegan, ya sabes. Preguntó Naruto con un tono de voz claramente audible y sorprendido. Jinjacha simplemente asintió con la cabeza mientras bebía la modesta sorpresa en el rostro de Naruto. Bueno, sí, puedo sentir que las entidades malévolas y Bijū son especialmente fáciles de entender para mí. Naruto suspiró suavemente antes con una ligera inclinación de su cabeza, miró la gigantesca convocatoria y ofreció un asentimiento de concurrencia. Bueno, es una larga historia. Tendré que contarte mientras estamos en camino, dijo mientras hablaba. Lentamente se acercó al genio de color bronce con pasos lentos y tranquilos. Con una ceja levantada tiernamente, Jinjacha miró pensativamente a Naruto, sus tornillos mentales giraban mientras se preguntaba a dónde podrían ir a esta hora de la noche o, vamos a algún lado. ¿Es esa la razón por la que me convocaste? Ay, ¿puedes convertirte en algo que pueda viajar largas distancias rápido? Preferiblemente uno que pueda volar. Jinjacha asintió antes de que fuera envuelto por el humo y en su lugar se encontraba un poderoso pájaro gigante con alas doradas y una piel amarilla forrada de plumas. Con plumas doradas y una cola que tenía muchos plumajes curvos y coloridos que estaban cubiertos de magníficas llamas brillantes, iluminando toda el área, tenía los mismos ojos color ámbar que Jinjacha. Demostraba que no todo cambió cuando se transformó. Naruto se sintió atraído por la magnificencia y la belleza de las especies de aves en las que Jinjacha se había transformado. Su aspecto colorido tenía una apariencia mítica y legendaria de la que solo se escuchaba en esos cuentos de hadas o cuentos folclóricos. Su brillante forma envuelta en llamas emitió una sensación cálida y brilló tan brillante y casi más magníficamente que el sol y, sorprendentemente, no se quemó en absoluto. Naruto sabía que esta era otra criatura mitológica legendaria y, por lo tanto, se aseguró de saborear y disfrutar la nueva forma de Jinjacha. ¿Y dónde está eso? Nieto de Higure, preguntó Jinjacha, ahora transformado, mientras miraba a Naruto con sus ojos ambarinos, en el mismo tono que en su forma normal de Jin. Naruto tomó una respiración larga y relajada mientras casi sentía una extraña sensación de nostalgia mientras consideraba lo que estaba a punto de decir. Hogar, simplemente murmuró haciendo que las cejas de Jinjacha se levantaran en señal de clara expectativa de elaboración. Naruto saltó sobre la parte posterior de los hombros plumosos de Jinjacha, con cuidado de usar chakra para evitar perder el equilibrio mientras se acomodaba en el cuello de Jinjacha. Agarrando sus grandes plumas doradas en sus manos, vamos a Uzushiogakure. Con un gesto de comprensión y de saber exactamente dónde está eso, Jinjacha despegó con un rápido golpe de sus poderosas alas que, en consecuencia, despertó una gran nube de polvo para recoger y dejar atrás pequeñas llamas dispersas que se dispersaron alrededor de la forma de Jinjacha. Pronto estuvieron en el cielo con el viento corriendo más allá de sus formas y agitando las alas de Jinjacha contra la cara de Naruto, que tenía una mirada un tanto serena como algo tan alto. A pesar de ser aterrador, le trajo un sentimiento razonablemente calmante. La lluvia no había disminuido, pero ahora era un poco mejor que a Naruto no le importara y tenía los ojos claramente entrecerrados para mantener las gotas de agua fuera de sus ojos. Sus ojos estaban llenos de intención,
Pero por ahora estaba concentrado en una tarea y posponía la pena por sí mismo, enorgulleciendo a su familia. Los dos desaparecieron en el cielo en una mancha dorada con algunas llamas perdidas, formando un rastro detrás de ellos que se podía ver desde el suelo. Konohagakure, una día después Koharu, Omura y Uzen habló con calma mientras sus dos asesores principales entraban a la habitación. Sarutobi, tenemos que hablar sobre nuestro problema, dijo Koharu, sin sentir la necesidad de dar vueltas sobre el tema cuando ella y Omura se detuvieron ante el líder de la aldea que estaba sentado detrás de su gran escritorio. Omura asintió mientras continuaba, una atmósfera compuesta claramente lo rodeaba a pesar del ceño fruncido en su rostro. Nuestra aldea no puede continuar sin su Jinchūriki. El equilibrio entre las cinco naciones se ha visto perturbado por la desaparición de Naruto. Si otras aldeas se enteraran de nuestro estado sin Jinchūriki, podría ponernos en grave peligro, continuó Koharu mientras Sarutobi llenaba con calma el contenido de su pipa antes de escupir una pequeña llama de fuego, encendiendo el contenido dentro de ella. Sarutobi tomó un largo trago del contenido de su pipa siempre presente antes de soltarlo todo en un largo suspiro cansado. Entiendo sus preocupaciones, sin embargo, usted sabe tan bien como yo hasta que encontremos a Naruto. Estaremos enhebrando en hielo delgado. Si una de las otras aldeas tropieza o se entera de nuestra situación actual, entonces tendríamos que prepararnos para lo peor. Omura frunció el ceño visiblemente, la trinchera en su frente se ensanchó un poco más, pero seguramente Jiraiya y sus conexiones pueden encontrar al niño. Sarutobi se giró en su silla, enfocando sus ojos en el exterior, donde la lluvia caía con fuerza sobre Konoha en miles de rápidos golpes. En momentos como este, le preocupaba si Naruto incluso tenía un refugio donde sea que estuviera y si estaba comiendo adecuadamente, porque sufría de desnutrición incluso cuando estaba aquí en Konoha. Entonces, ¿eso significaba que Naruto estaba mejor donde sea que estuviera? No lo sabía, pero por ahora solo necesitaba tranquilidad, para ver si Naruto estaba a salvo y si estaba siendo atendido. El resto sobre su regreso a Konoha podía esperar, al menos quería que viniera e hiciera su último año en la academia aquí en Konoha. Con suerte, pero por ahora tendremos que esperar, recuerde que todavía hay que preocuparse por Danzo, respondió el Sandaime a su compañero y consejero. Koharu frunció el ceño ante esa declaración. Sus ojos entrecerraron los ojos hasta el punto en que uno no podía decir si estaban abiertos o cerrados. Todavía no puedo creer que Danzo tomaría medidas tan extremas para el niño. Sí, todos sabemos que Danzo siempre ha sido ambicioso, pero ir directamente contra ti y secuestrar al chico detrás de ti. Sarutobi frunció el ceño pero solo descartó sus declaraciones con un gesto de su mano. No me importa Danzo en este momento. Solo deseo que Naruto regrese, que regrese a su casa. ¿Qué me dirían Minato o incluso Kushina cuando le cuente? ¿No pude proteger a su hijo apenas 9 años después de su vida? Sus ojos se entrecerraron en una expresión melancólica cuando terminó de hablar, casi imaginando la decepción de que sus predecesores y sobre todo su esposa se caerían hacia él. Entiendo, pero todos fallamos en el Yondaime, así que no te culpes a ti mismo, Sarutobi, dijo Omura mientras se frotaba la frente con la mano, un rayo de culpa en sus ojos con gafas. Sí, pero la buena noticia es que envié 2 equipos de operaciones negras de Anbu hace 2 días y creo que ahora estamos en el camino correcto. Jiraiya envió información indicando que había identificado su ubicación. Parece que todavía está dentro de Ola, no Kuni, y ahora todo lo que tendríamos que hacer es encontrarlo antes de que pueda escapar de las fronteras del país. La atmósfera un tanto sombría y deprimente se levantó como un velo con esa declaración, ya que atrajo sonrisas de ambos asesores. Esa es una excelente noticia, Sarutobi. El Sandaime asintió antes de que un golpe interrumpiera cualquier conversación que estuviera a punto de tener lugar.
Entra, declaró Sarutobi antes de que la puerta se abriera lentamente y una persona vestida con el uniforme de operaciones negras Sambu entró antes de inclinarse ante los ancianos y el Hokage Atenzou. Veo que has regresado. El hombre asintió con calma antes de hablar con una voz ligeramente apagada que fue alterada por la máscara que llevaba a Hokage-sama, y traigo algunas noticias inquietantes. Hubo un descontento obvio que vino con esa declaración cuando Sarutobi hizo una pausa. No le gustó en absoluto esa declaración y esperaba que no fuera una lo que lo llevaría a una jubilación anticipada o posiblemente a su muerte. Bien, preguntó mientras se las arreglaba para mantener su postura tranquila. Tenzou habló mientras sus ojos estaban firmemente enfocados en los ligeramente ansiosos pero esperanzados de Hokage. Había cuerpos, muchos cadáveres, sin embargo, afortunadamente el objetivo no estaba entre ellos. Parecían haber sido asesinados usando esto. El comandante Anbu produjo un vara negra y se la entregó a Hokage, que parecía un poco aliviado pero un poco deprimido al escuchar que no habían encontrado a Naruto. Sarutobi tomó la espada negra del hombre mientras Omura y Koharu se acercaron para tener un análisis más detallado de la barra negra, mirándolo con curiosidad y notando cómo se sentía cálido y parecía emitir una vibración baja. Los ojos de Sarutobi se entrecerraron al sentir algo bueno. Esta espada se usa para transferir chakra, pero también es bastante resistente y peligrosa. Pero lo que me preocupa se trata de la sensación del chakra que puedo sentir viniendo de él. Me resulta familiar, sí, la sensación de su chakra coincide con la de Naruto-kun, pero la forma en que pudo usar tales armas e incluso distribuir su chakra a través de ellas es un misterio. El material también es extraño y nunca he visto algo así, y lo que es desconcertante es que eran decenas de ellos tirados en el suelo y apuñalados a través de los cuerpos de las víctimas. Entonces es seguro asumir que Naruto fue el que los usó, preguntó impasible el Hokage. Su expresión de repente se convirtió en una que Yamato no podía leer ni determinar, pero había una intensidad que de alguna manera podía discernir. Ay, también Hokage-sama, parecía que volvió a usar ese chakra. ¿Qué quieres decir con eso, Tenzou-san? Koharu preguntó pensativamente, ya que todos, como asesores del Hokage, sabían sobre las increíbles habilidades sensoriales del comandante Anbu y temían su respuesta. Quiero decir que en el camino y todavía a un día de distancia, podríamos sentir una gran fuente de chakra desde nuestra posición. Supongo que Naruto estaba usando cerca de 4 o 5 colas del chakra del Kyuubi para que podamos sentirlo de lo lejos que estábamos. ¿Qué? El obvio grito de incredulidad fue sorprendentemente liberado al mismo tiempo por los tres ancianos mientras miraban intensamente al portador de Mokuton. ¿Estás seguro de que esto es verdad, Tenzou-san? Preguntó Mura con un tono cansado en su voz ronca. Sus gafas parecían haberse vuelto un poco demasiado grandes para su rostro. Tenzou estaba agradecido por el riguroso entrenamiento que había recibido en Anbu, porque de lo contrario estaría temblando de miedo ante las innumerables cantidades de intenciones asesinas que salían del líder de la aldea en olas inconmensurables. Se compuso mientras continuaba. Es cierto. Parece que Danzo-sama encontró a Naruto nuevamente y una batalla estalló y terminó con la aniquilación de toda la facción Roote ese tonto. Sarutobi dijo mientras golpeaba su mano sobre la mesa, rompiéndola y provocando reacciones de sorpresa de Koharu y Mura, quienes rara vez lo veían perder el control. Mura se dejó caer en un asiento cansado, su elegancia y calma claramente olvidadas. ¿Y qué hay del tonto? ¿Lo encontraste? Sarutobi todavía tenía un destello de ira en sus ojos viejos y agudos y estaban penetrando a través del comandante Anbu. El Anbu sabía que no estaba mirando a su indulgente y calmado Hokage, sino al legendario profesor. Entendiendo a quién se refería el Hokage, el hombre enmascarado sacudió la cabeza. No, desafortunadamente no pudimos encontrarlo, ni siquiera su cuerpo, para evaluar si se encontraba con el mismo destino. La escena también parecía perturbada, casi como si alguien hubiera estado allí recientemente. Se recostó en su asiento. Ya veo, ¿había algo más digno de mención? Dio un suspiro decepcionado frotando su perilla gris.
Hubo una breve pausa mientras Tenzou reflexionaba sobre sus pensamientos para determinar si había dejado algo fuera antes de dar su respuesta. No. En realidad sí. Había una cosa, se interrumpió, sacando miradas de interés de los tres ex compañeros de equipo. Koharu miró a Tenzou con curiosidad mientras estaba extrañamente callado por unos segundos. Bueno. El hombre de cabello castaño se preparó mientras abría los labios para hablar. Había tumbas, dos de ellas. Una tenía el nombre de Otaru y la otra. El hombre tragó nerviosamente un bocado de saliva mientras daba una breve pausa, dibujando miradas de curiosidad del trío de ancianos de Konoha. ¿Tenzou-san? Preguntó Mura cuando el hombre volvió a quedarse en silencio, casi como si tuviera miedo de hablar. Tenía el nombre, los ancianos se inclinaron hacia adelante, temiendo el peor de los casos, que fue la muerte de Naruto Uzumaki y Gurenel. A pesar de asegurar que los ancianos de Konoha temen que no los haya ayudado en absoluto, ya que sus ojos se abrieron en estado de shock, una ola de incredulidad se apresuró dentro de las formas de los tres ante las impactantes noticias que se les presentaron. Imposible. Koharu bramó con ojos brillantes de incredulidad y evidente sorpresa ante la noticia. Los ojos de los otros dos hombres mayores también se abrieron de la misma manera. Poco elegante, Sarutobi dejó suavemente su pipa en la mesa antes de dejar escapar un suspiro forzado. Su cara ahora ciertamente parecía envejecida y las arrugas se habían vuelto más pronunciadas y las bolsas debajo de sus ojos eran mucho más gruesas y oscuras en general. Estaba claro que el pobre hombre estaba preocupado y enloquecido por este problema que involucraba a Naruto. Fueron días como estos que sin duda sintió su creciente vejez. Sus ojos se entrecerraron cansados mientras procedía a rascarse la perilla blanca en pensamiento y cuidadosa contemplación. ¿Es eso tan? Preguntó distraídamente, pero había una expresión pensativa en su cara arrugada. Ai, Tenzou dio la respuesta corta y simple con un tono de voz tranquilo. El anciano Sandaime le preguntó al ambú de cabello castaño, cuyo cabello castaño corto tenía extremos opuestos sobre su máscara. ¿Había algún cuerpo? Los ojos negros en forma de almendra de Tenzou se estrecharon al ver eso desde detrás de su máscara. Su sombría máscara marcada de rojo y verde sombreó sus ojos mientras se movía para hablar. No, ahí es donde está el problema, Okage-sama. No había cuerpos. Tenían todos sido excavado. Las tumbas habían sido contaminadas por alguien, pronunció el comandante Anbu mientras levantaba la vista momentáneamente desde su posición de pie. Sarutobi ocultó su expresión alarmada manteniendo una actitud tranquila. ¿Quién podría haber hecho algo así? Debe ser alguien que busca cultivar las habilidades o la genética del clan Uzumaki para algo, y solo un nombre me viene a la mente. Los ojos de Sarutobi se entrecerraron mientras él dijo que todos los demás entendían lo que quería decir con su declaración implícita. Tenzou asintió con la cabeza mientras se movía para responder. Sí, creo que la serpiente está en el horizonte una vez más. Hiruzen suspiró con cansancio una vez más antes de mirar al hombre enmascarado de porcelana blanca. Se puso de pie, soportando y haciendo una mueca por los calambres que se anudaban dentro de su viejo pero aún frágil cuerpo. Bueno, gracias por la información, Tenzou Taichou. Puedes dejar al comandante, estás despedido. El hombre simplemente asintió brevemente antes de salir. De existencia en un torbellino de viento borrosamente rápido que era el Shunshin. Después de que el comandante Anbu se fue, un silencio tranquilo se estableció entre los tres miembros del antiguo equipo Tobirama. El silencio se rompió cuando Koharu suspiró suavemente antes de hablar. Honestamente, ¿crees que el hombre estuvo vivo todo este tiempo? Es absurdo. El viejo Hokage dio otro suspiro cansado mientras miraba a su antiguo compañero de equipo con sus ojos agudos pero hundidos. Ciertamente no es improbable, pero solo complica las cosas con nuestro caso. Por lo que he vislumbrado, parece que Naruto conoció a Higure y estaba viviendo con él. Eso significa que él sabe la verdad sobre nuestro pacto con Uzushiragakure, y el destino de su madre. Los tres murmuraron de acuerdo con eso,
Sabiendo sobre el pacto hecho entre Igure y Tobirama Senju, que enumeraba que aquellos de la familia principal del clan Uzumaki tenían que proporcionar un Jinchūriki para Konohagakure no Sato para mantener su alianza y buenas relaciones, esto era algo que podía hacerse a través de muchos métodos, como en el caso de Kushina, donde tenía un hijo con un Hokage y creaba un posible legado del posible Jinchūriki en una línea que solo el heredero podía continuar. Si tan solo no hubiera abandonado a Konoha y se hubiera escapado. Otogakure no Sato, una día después, bueno, ilumine, me habló una voz suave y ronroneante. La habitación en la que estaban estaba oscura, con solo unas pocas velas que iluminaban la habitación. El hombre que había hablado se sentó sobre una silla grande con un joven con gafas y una sonrisa torcida de pie frente a él. Kabuto levantó sus lentes con la mano, produciendo un brillo fuera de ellos y dándole una apariencia ominosa que siempre intrigaba a Orochimaru cada vez que el chico lo hacía a su alrededor. HMM, era bastante peligroso recopilar datos tan valiosos. Tuve la suerte de escapar con mi vida, pero supongo que uno necesita un poco de emoción y peligro en la vida porque también fue una batalla sangrienta. Habló con una voz suave, llena de despreocupación y ligera arrogancia, que era muy difícil de captar dada su voz alegre. Orochimaru tarareó mientras miraba al adolescente sonriente con una curva en sus propios labios. También, ¿qué pasa con el niño? ¿Algo notable que mostró? El Sanin inmediatamente supo que había apretado el botón derecho con esa pregunta cuando el brillo apareció en los ojos con gafas de Kabuto mientras sonreía y sacaba tres cartas que sostenía entre sus dedos. Bueno, ciertamente no decepcionó. Asesinó brutalmente a cerca de 35 hombres y ni siquiera pestañeó. El baño de sangre de la batalla fue impresionante. Sin embargo, hubo un punto en el que su inquilino se dio a conocer. Pero en al final, el poder de sus grandes ojos y los esfuerzos de la leyenda de Uzumaki pusieron a Danzo de rodillas. La cara de Orochimaru estalló en una sonrisa depredadora mientras digería la noticia que le traía Kukuku. Eso es bastante fascinante, Kabuto. ¿Aseguraste los cuerpos? Preguntó mientras se recostaba en su silla, deleitándose con la sensación de hormigueo de tener las cosas bien para él una vez más. No estaba decepcionado de que Danzo estuviera muerto, de hecho, estaba contento de que el viejo tonto hubiera pateado el balde o lo hubiera pateado por él en este caso, y eso solo significaba que todas esas conexiones que había hecho con la ayuda del hombre serían más cooperativas y también podría tener Otogakure para sí mismo y al mismo tiempo borrar a Konoha del mapa de las naciones elementales sin preocuparse de que se reconstruya nuevamente. Kabuto se acercó al hombre, de pie junto a él, mientras Sanin, de piel pálida, se sentó en su silla alta, sin siquiera mirar al joven. Sí, los tres. No estaba seguro de si dejar o no a Otaru-chan, pero yo pensé que sería una herramienta útil para aprovechar cuando llegue el momento. Los ojos dorados de Sanin obtuvieron un brillo divertido dentro de ellos por algo de la declaración. ¿O él estaba unido a nuestro pequeño juguete fugitivo, no? Preguntó con calma mientras su mirada se asomaba por los pasillos oscuros de la habitación. Siempre amaba la oscuridad, había algo en la luz del sol que lo desanimaba y rara vez salía o viajaba de su escondite. Kabuto tarareó en respuesta mientras respondía muy, prácticamente lo perdió cuando la mataron. Ella es su mayor debilidad. Volvió a jugar con sus gafas produciendo ese efecto brillante que afortunadamente no había nadie para ver al lado de Orochimaru. Lo hizo por el rabillo del ojo cada vez que el chico de cabello gris hacía esa acción de empujar sus lentes, siempre lo hacía ver como si viera a las personas u otros seres vivos como juguetes o algo muy complejo para descomponer. Era la misma mirada que le había dado a Naruto cuando le comentó sobre sus ojos. Era desconcertante e incluso para Orochimaru, aunque estaba intrigado por eso, ya que a menudo se preguntaba qué significaba. El Sanin descubrió sus caninos relativamente afilados mientras sonreía ampliamente. Buenas noticias. Hubo un breve respiro de que no se intercambiaron palabras entre Orochimaru y su subordinado de confianza.
Kabuto habló después de unos minutos de silencio cómodamente espeluznante que no molestó a los dos hombres. ¿Vas a ir tras él? Se ha ido a Uzushiogakure. Es probable que pronto se encuentre con nuestros amigos. Este es el mejor momento para asegurar sus ojos y su cuerpo como un recipiente. El joven miró hacia el hombre mientras se reía entre dientes. Kabuto estaba confundido, había pensado que su maestro se movería por el niño, pero el hombre ni siquiera había mencionado nada relacionado con ese tema en su conversación. La risa de Orochimaru dio paso a una sonrisa maliciosa. No, por ahora lo dejaremos hasta que llegue el momento. No olvidemos que no comenzarán a acechar hasta después de un par de años, y cuando llegue ese momento haremos nuestro movimiento. Le mostraré a esos tontos que nunca me subestimarán. Él solo dio otra sonrisa desgarradora mientras miraba casualmente al joven de cabello gris con un brillo siniestro en sí mismo, pero a diferencia de Kabuto, lo que inspiraba inquietud, esto era totalmente aterrador. Mientras el largo cabello negro oscuro del hombre caía sobre su rostro, con solo uno de sus ojos dorados y cortados visibles. Esta era la sonrisa de un depredador. Por ahora todavía tengo un pequeño proyecto en el que deseo profundizar involucrando las habilidades del Arm del Sharingan y del clan Uzumaki. Verán que he hecho un descubrimiento sorprendente. La ceja de Kabuto se alzó mientras tarareaba en sus pensamientos mientras una mirada de intriga infantil aparecía en su ojo mientras miraba al hombre cuya mirada ahora estaba de vuelta en los oscuros pasillos de la habitación. ¿O? ¿Y qué podría implicar? Orochimaru-sama, una risa siniestra siguió a la pregunta cuando Orochimaru se puso de pie antes de mirar a Kabuto con su sonrisa de dientes kukuku. Oh Kabuto, siempre tienes que hacer muchas preguntas, pero esta vez te consentiré. He descubierto un medio para lograrlo. Sus ojos prácticamente brillaban imposiblemente cuando levantó su mano de piel pálida y la miró con curiosidad. Verdadera inmortalidad.